Bueno, no sé si sí. Bueno, arratsaldean guztioi, eskerrik asko gurekin izateagatik. Guretzako plazer handi bat da, ekitaldi honetan egotea, ikusten duzuen moduan nazioarte mailako adituak ditugu, kasu honetan hiru zonaldeetan adituak, eta bueno, espero dugu zuen gustoko izatea, zuen parte hartzea bultzatu nahi dugu era berean, nola ez, beraiek hitz egingo dute, bai rulak Jordaniatik eta beste bi gonbidatuak hemen Donostitik, baina streaming bitartez ere jarraitzen gaituzte, Katerinak esan duen bezala, eta zuen parte hartzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Gustatuko litzeguke galderak egitea eta hitz egitea inolako zalantzarik gabe. Bueno, como decía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, vía aquí en San Sebastián, Donostia, vía streaming, como decíamos, desde Jerusalén va a intervenir nuestra compañera Rula Amin y aquí nuestros dos compañeros Nicolás San Pedro y Mario Esteban. Nos gustaría, antes que nada, para que esta sesión, esta conferencia sea muy ágil y muy dinámica, que ustedes también participen, no solo mediante los hashtags que Caterina comentó, EUDialogis, o las preguntas, que nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que opinan, que aprovechen que tenemos aquí a tres expertos para poder preguntarles y comentar lo que ustedes quieran, porque la idea es que esto sea como el salón de nuestra casa. Entonces, bueno, me gustaría primero presentar a Rula Amin, que ella es periodista palestina, nacida en Jerusalén, ha sido corresponsal de la CNN durante muchísimos años y ahora es corresponsal de Al Jazeera. También les quiero presentar a Nicolás de Pedro, no me quiero confundir por eso. Nicolás de Pedro es investigador principal de la CIBOB, donde es responsable del espacio soviético, Rusia, Asia Central e India. Sí, ¿verdad, Nicolás? Y Mario Esteban también, que tenemos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que ven, son tres expertos. Uno nos va a hablar, Rula nos va a hablar de Oriente Medio, Nicolás de Asia, de Rusia, perdón, y Mario nos va a hablar de Asia Oriental. Entonces, daremos paso primero a Rula Amin. Rula, good afternoon. Thank you for being with us. It's a pleasure for us to have you in this conference. Whenever you want, you can start. Caterina nos va a hacer aquí las labores. We can begin. So, ladies and gentlemen, good evening. And first, I'd like to apologize because I had to cancel the last minute. I was supposed to be with you, and I canceled on Caterina the last minute, and she had to work extra hard in order to include me in to find a way to do it. So, thank you, Caterina. Okay, so what has been the cost of the different Middle East crisis on Europe? And how do the Middle East policies and events affect Europe in such a large topic? But I'm going to try to focus on two points, borders, and that's what I will start with, and how the latest Middle East crisis and its dynamics with Europe had actually prompted people to look at things a bit differently. And I want to start with borders. Now, although the influx of thousands and hundreds of thousands of refugees to Europe had triggered some people and some leaders to demand for more borders, more restrictions, and more tighter measures on who can get into Europe and who can't. And even though it seems as if it's a logical urge, it seems for some people this is being perceived as more of an automatic reaction than a well-thought-of solution. Of course, when pressure mounts, people's urge to find solutions, any solutions, become so strong, they need to act sometimes. And this overwhelming urge to act sometimes actually overwhelms their sound assessment of whether this action would bring results or would actually end the problem. So it's understandable. However, I think, if anything, this Middle East latest conflict had proven that we live in a small village. No longer can we be safe when the neighbors are on fire. And it's a cliche, but it's a very good cliche to bring the point. The increased
security threat in Europe is real, and although the reasons are both domestic and foreign, the Middle East conflicts and the rising actors over there are sure major contributors. And I think many people realize and recognize this. Now, the extremist groups like ISIS have succeeded in luring European young men and women to join their ranks, not only to travel to Syria, but also to carry out attacks inside Europe. It's just one more strong evidence. They didn't do it, and they did it from Raqqa and Mosul over very simple internet lines, and with the most lame of arguments, but they did, and they succeeded. And their success in reaching to these young men couldn't have been stopped by taller walls or less numbers of visas granted to people who want to come to Europe. Not only their ability to communicate, but more important, their success in making their causes and perceived grievances relevant to people living in France, Germany, and England, very far away and in a very different environment, young men and women living in completely different political, social, and economic systems than those in Syria or Iraq. Yet they were able to reach them. And they are not all sons and daughters of immigrants. This is not to dwell on the issue of how they were able to do it, but to take us to my next point. Now, Europe and the Europeans are trying to cope with the refugees crisis socially, economically, and culturally, not only at home, but also in trying to find ways to keep them at bay. More border restrictions and through channeling funds to countries that host hundreds of thousands of refugees, like Jordan, like Lebanon, like Turkey. On the hope that if their needs were tended to adequately over there in these countries, they won't try to do the walk and immigrate to Europe. Now, I don't know how effective is that. But I think what's missing in most of the approaches on how to deal with the influx of refugees is to address it as a refugee crisis alone, to try to tackle it as if the refugee crisis only started when these people fled their homes and became refugees in faraway land, not in Europe, and its policies, and nothing that has to do with its policies or dynamics. I think more and more people now are realizing this approach did not work and will not work. The refugees didn't suddenly pop up out of nowhere, and they won't just disappear if money was poured in to feed them better meals. There are millions of Syrian and Iraqi refugees roaming around in the Arab world. Some are trying to get to Europe, some are trying to get to other places. And they come from failed states. Bloody conflicts had torn their countries. And partly that happened because of an accumulation of policies, not only by the region's leaders, but also world powers, including Europe. The refugee crisis reflects partly the policies that Europe had adapted in the past decades. The US and Europe had chosen to support dictatorships in return for oil, dictatorships in return for allies to their policies, dictators to support dictators in return for different kind of relations with Israel. And the world had turned a blind eye as governments crushed their opponents, they silenced the opposition, mismanaged their country's resources, and the elites abused their powers. Corruption spread, rule of law was ignored, people felt marginalized, voiceless, desperate, and no channels whatsoever available for them to try to change their lives, to push for the change they aspire to, or even to try to at least protest. This is what triggered the Arab Spring, a wave of protest that had swept all over. And then as regional powers tried to manipulate it to its favor, sectarianism spread and grew, internal conflicts erupted, states failed, chaos took over, and people fled for their own lives, and they became refugees. The refugee crisis began then. Not that's when people started to see it, but the problem started much earlier. And obviously, we live in a world where we can safely say many share responsibility for the status quo we are in now. The refugee crisis, and maybe the Middle East event's impact on Europe, if anything, is that it is going to have to trigger questions, to question past policies and to question new approaches on how to deal not only with this, with the immediate effect of the crisis that we are seeing now, but on trying to do to prevent and immune any further complications. Questions like, can people live in prosperous economies and democracies when countries around them are living in hell?
Can these economies be protected? Can these democracies be shielded from the splash of violence and blood and chaos sweeping through countries just a few hours flight away, or more accurately, maybe a few hours of sailing away? I think these questions are on many people's minds. The involvement of Europe in the region will have to go beyond aid packages. If Europe is to be more effectively active in finding a resolution to its problems that some partly have migrated to as the war raged in the Middle East. I think these questions are being asked, and this is one of the major effects on what the conflicts in the Middle East, the refugee crisis, the rise of terrorism, had triggered within even Europe and in the discussions among politicians and among the people. Now, many, I think, are not there yet, but those who are trying to find long-term solutions, they're trying to find long-term answers that go beyond the immediate reaction, are going there. How long can you live with that kind of setup and arrangements where countries are living in prosperity and others have no access to food, water, basic rights? How long, I think everybody is paying the price. And what does it tell about the future? What policies should Europe adopt to salvage the situation in the Middle East? This is not to blame Europe, I think, but I think many people in Europe now are asking these questions. And I think this is one of the impacts that the Middle East conflict is having on the continent. Thank you, Rula. Bueno, trasladamos ahora, después de la intervención de Rula, hablamos ahora con Nicolás de Pedro, que él es experto en la región de Rusia, y le queríamos preguntar un poco en torno a este tema de cómo todas las miradas desde la Unión Europea, desde Europa, se trasladan hasta el este, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu punto de vista como experto? Muy bien, pues en primer lugar buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y la verdad que siempre que vengo a Euskadi el trato es excelente y es un placer de verdad estar aquí con todos vosotros. Bueno, Rusia hoy nos va a dar seguramente juego porque es donde coincide en parte con la intervención previa de Rula en lo que es el esquema de la Unión Europea y también es un tránsito inevitable en la relación con China siempre y cuando sea terrestre y luego tendremos tiempo para hablarlo con Mario. Rusia, bueno, con Rusia lo que pasa ahora es que genera mucho interés, opiniones apasionadas y muy polarizadas. O sea que esto ya es un primer punto a tener en cuenta, ¿no? Y esta división que genera, la genera entre Estados miembros de la Unión Europea, es decir, las percepciones son muy distintas si hablamos de países del centro de Europa, el este de Europa y países del sur de Europa, y también dentro de cada uno de nuestros países. Esto también, hay una divisoria muy clara, países del sur y países del este, en lo que tiene que ver con Rusia, la percepción es diametralmente distinta, y Rusia yo diría que es claramente uno de los tres o cuatro temas principales en la agenda de la Unión Europea en los próximos años, ¿no? Uno de los principales y sobre todo como problema. Un punto, en el momento en el que estamos ahora de la relación bilateral, es muy común decir que es el momento más bajo desde la caída de la Unión Soviética. Es una realidad, es el peor momento de nuestra relación bilateral, pero aquí aplica la ley de Murphy y me temo que todavía puede empeorar. Y de hecho creo que es probable que todavía veamos que cómo empeora. Y bueno, me anticipo ya una de las conclusiones que seguro que generará debate, porque algunos de vosotros quizás no estéis de acuerdo, pero en mi opinión, ya como punto de arranque, el paradigma que ha guiado nuestra relación con Rusia en los últimos 20 años, que es el de la modernización de Rusia y progresiva integración de Rusia en el espacio común diseñado por la Unión Europea, está obsoleto, y está obsoleto porque Moscú ha dejado claro que no le interesa y en consecuencia el paradigma ya no aplica. Y esto supone que Rusia no va a ser en el futuro previsible un aliado estratégico de la Unión. También podríamos discutir, pero bueno, iríamos mucho hacia atrás si en algún momento lo ha sido, ¿no? Yo personalmente creo que no lo ha sido realmente en ningún momento, pero desde luego no lo va a ser y esto hay un creciente consenso en Europa.
aquí todavía no ha llegado, digamos, todavía no ha cruzado los Pirineos o no con la suficiente intensidad, pero terminará cruzando los Pirineos en algún momento. Lo que sí será Rusia y la relación bilateral UE-Rusia es una relación de importancia estratégica para ambos. Y es de importancia estratégica porque lo que suceda o en la Unión o en Rusia va a tener influencia el uno en el otro. Esto es así y ese es el marco en el que nos vamos a mover. En la relación bilateral, lo que hay, otro elemento a tener muy en cuenta, es que hay evidentemente un choque de percepciones muy fuerte. Percibimos la realidad de forma muy distinta. La percepción que tiene el Kremlin, cómo el Kremlin interpreta la realidad y cómo hemos llegado a este momento tan bajo de la relación bilateral, es muy distinto de cómo lo interpretamos o cómo se interpreta mayoritariamente en Europa, siendo consciente de estas divisiones que ya he dicho que genera. O sea, no hay un consenso fuerte sobre el lugar de Rusia. Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tres ideas, voy a dar ideas pinceladas, titulares, y luego, si alguien tiene interés, entro con más detalle en algunos temas, ¿no? Pero los años 90 y la primera década del siglo XXI, en la Unión Europea es básicamente una suerte de nuevos felices años 20, felices años 90. Se acaba la Guerra Fría, contamos con el dividendo de la paz, fortalecemos la integración, creamos la moneda única, eliminamos las fronteras, el mercado único se convierte en una realidad, creamos la zona Schengen, etcétera, etcétera. Entonces nuestra percepción es relativamente positiva y la idea de vamos hacia adelante, vamos hacia una Europa en paz y mejor, ¿no? En principio. Mientras que el discurso dominante en Rusia, sobre el año, particularmente sobre la década de los 90, es Versalles con guantes de terciopelo, ¿eh? Una década que es traumática, dolorosa, y las palabras, digamos, que más se repiten en el discurso mainstream en Rusia sobre esta década es básicamente humillación. Una década de humillación, problemas, etcétera, y esto es lo que esto ya es un primer elemento a tener muy en cuenta. Esto, y aquí ya lo diré muy rápido, pero hay dos elementos fundamentales que son los que cambian o alteran los parámetros de la relación, que es la oleada de revoluciones de colores, desde la revolución en Serbia en el año 2000, Georgia 2003, sobre todo Revolución Naranja en Ucrania 2004, Kirguistán 2005 y después las primaveras árabes, y tanto lo sucedido en Libia como en Siria tienen juegan un papel central en el pensamiento del Kremlin hacia dentro de Rusia y hacia afuera. Esto es un primer elemento que ya separa profundamente. Y la modernización fallida en Rusia. La presidencia de Medvedev, 2008-2012, es un fracaso en cuanto a sus objetivos, que era fundamentalmente poner las bases para una modernización de Rusia, que es el gran asunto pendiente en la agenda de Rusia, es su modernización estructural. Esto es un tema que lleva arrastrando décadas y que fracasó por diversas razones en el momento de Medvedev. Y estos dos elementos combinados han hecho que, desde el lado del Kremlin, se termine por percibir a la Unión Europea como una amenaza existencial. Amenaza existencial para el régimen de Putin, y el régimen de Putin interpreta que todo lo que tenga que ver con su régimen es Rusia. El Kremlin es Rusia, en consecuencia, lo que sea malo para el Kremlin es malo para, o es un desafío o una amenaza para Rusia. Y hay dos momentos de inflexión, uno o dos puntos de inflexión. Uno son unas manifestaciones que se producen en Moscú en diciembre de 2011, cuando las sospechas de un fraude electoral importante en las elecciones parlamentarias que se producen en ese momento lanzan a mucha gente a la calle, tanto en Moscú como en San Petersburgo, y esas manifestaciones marcan el punto de arranque de la revolución tradicionalista y de valores conservadores que ha puesto en marcha el Kremlin, que luego alguien, si tiene interés, entramos con más detalle, pero que es una respuesta del Kremlin a lo que interpreta como un desafío ideológico que viene de la Unión Europea. Es la percepción desde el Kremlin de necesitamos rearmarnos ideológicamente y deslegitimar lo que representa la Unión Europea. Desde ese momento, entonces, hay una confrontación ideológica clara, no se percibe tan nítidamente en Europa, pero desde luego se percibe con mucha nitidez del lado ruso, y eso nos lleva directamente al Maidán ucraniano. Por eso la interpretación de Moscú sobre el Maidán ucraniano es diamentralmente distinta de la interpretación mayoritaria que se hace en Europa sobre lo sucedido en Ucrania. Bueno, esto, digamos, es el camino por el que llegamos hasta el momento actual. Y ahora daré unas pinceladas de por qué creo que es un desafío estratégico y por qué creo que tenemos un problema y que desde luego
nos va a ocupar bastantes años o de pensamiento, debate y de replanteamiento de nuestra relación con Rusia. El primer elemento es este que ya he mencionado, de la confrontación ideológica. Y esta confrontación ideológica es lo que explica, o este intento de confrontación ideológica, es lo que explica también a determinadas medidas o iniciativas implementadas por el Kremlin, que tienen que ver con guerra informativa, desinformación, propaganda. Es la idea de tratar de presentar al Kremlin o la Rusia de Putin como un modelo alternativo. Y este discurso cada vez seduce más a más capas o más segmentos políticos en Europa, fundamentalmente de la extrema derecha. Pero la extrema derecha se está moviendo progresivamente hacia ámbitos, digamos, más conservadores, de derecha, centro-derecha moderado. Y esto se está moviendo ahí y hay un debate ahí importante. Esto es un primer elemento. Un segundo es las medidas de fuerza y la militarización de la política exterior de Rusia, que esto ya también intuyo que va a generar alguna pregunta, comentario o debate. Porque esto está obligando a los países europeos que vivían de este dividendo de la paz a replantearse de nuevo la necesidad de invertir en defensa, de afrontar amenazas militares convencionales y tradicionales que se daban por superadas en el continente europeo. Bueno, pues el caso de Crimea y Ucrania y el Donbass pone de manifiesto que eso que esa perspectiva quizás no es excesivamente sólida. Y es una de las razones que explican por qué Alemania y la Alemania de Merkel ha tomado una iniciativa tan enérgica o tan activa con relación a Ucrania. Porque lo que está planteando la intervención militar de Rusia en Ucrania es el fin de lo que sería la Europa basada en el Acta de Helsinki, y lo que está proponiendo Rusia es volver a la Europa de Yalta. La idea de hay una serie de grandes potencias y cada gran potencia se reparte un área de influencia y en su área de influencia tiene derecho de tutela y control. Esta idea, que la podemos encontrar en muchos libros, esta idea rompe con lo que es el espíritu y el sustrato básico del proceso de integración europea del modelo de la Unión, que básicamente es vamos a armonizar nuestros mercados, vamos a hacer que finalmente seamos todos un mismo mercado, y entonces consecuentemente las fronteras se diluyen porque ya no son relevantes y nuestra forma de relacionarnos por el comercio y en consecuencia desaparece la necesidad de emplear las fuerzas, la fuerza militar como un elemento central de nuestra relación. Este elemento, como digo, está claramente en cuestión, es lo que ha revitalizado a la OTAN claramente, que era una organización que llevaba más de 10 años repensando cuál podía ser su misión, y ahora ha vuelto claramente, ha renacido de sus cenizas en la medida que la defensa colectiva y la necesidad de la disuasión vuelve a ocupar un primer lugar de la agenda. Otro elemento también que debe preocuparnos y que tiene que ver con la influencia de Rusia dentro de Europa, además de los que ya acabo de mencionar, es el hecho de que a Putin le gusta mucho jugar o generar sorpresa, es una de sus, de sus marcas de la casa, el hecho de siempre hacer algo que sorprenda a los demás, controlar los tiempos de la agenda, y indudablemente el presidente ruso es un gran táctico, un excelente táctico, pero en mi opinión no tiene una estrategia. Y como no tiene una estrategia, esto plantea problemas adicionales porque no sabemos hacia dónde puede ir, ¿no? Y cuando digo que no tiene una estrategia, tenemos que entender que estrategia significa la adaptación de unos medios para alcanzar unos determinados fines. En mi opinión, lo que tiene el presidente ruso es una firme convicción de cuál cree que tiene que ser el papel de Rusia en su entorno y con sus vecinos, el lugar que debe ocupar y cómo debe ser la relación con la Unión Europea, pero una convicción muy firme no implica tener una estrategia. Uno puede tener muy claro qué quiere, pero no necesariamente tiene una buena estrategia para conseguirlo. Esto, indudablemente, planteará desafíos para la Unión y, desde luego, también porque parte del establishment ruso, la apuesta y a lo que está esperando, es saber si la Unión Europea se acaba.
Esta cada vez es más una idea que se difunde en los medios rusos, que básicamente el mensaje es igual que la Unión Soviética se disolvió, la desaparición de la Unión Europea es solo cuestión de tiempo porque es inevitable. Entonces, esta es la apuesta que están haciendo. Para ello tienen estos grupos en los que digo, con los que tienen afinidad o simpatía ideológica o por diversas razones, y están esperando a ver, fundamentalmente, a ver qué pasa en las elecciones presidenciales en Francia y en Alemania el año que viene, ¿no? Que esto es digamos, los momentos clave van a ser el año que viene con estas elecciones. Y ya para concluir, ya lo dejo abierto todo para el debate, la gran pregunta del millón con relación a Rusia tiene que ver con cuánto tiempo es sostenible, ¿no? Porque el régimen de Putin lo que proponía cuando llegó al poder a principios del siglo XXI, lo que luego se conoció como el consenso Putin, era básicamente tres cosas. Era estabilidad política, prosperidad económica y recuperación del orgullo nacional. La estabilidad política estaba basada en la idea de reconcentrar el poder de nuevo en el Kremlin. Y se suponía que había un acuerdo tácito con la sociedad rusa de vosotros renunciáis a determinadas libertades políticas, libertad de expresión, etcétera, etcétera, a cambio de prosperidad económica. Los primeros 8 años del siglo XXI, del 2000 al 2008, como los precios del petróleo estaban muy altos, esta prosperidad ha hecho que hubiera un nivel de satisfacción creciente entre los ciudadanos rusos. Bueno, la economía rusa afronta dificultades crecientes desde el 2008 como consecuencia de la crisis global, después como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y también como consecuencia de esto que decía, de su gran tarea pendiente que es la modernización estructural del país. En la medida en que Putin ha decidido que su nueva fuente principal de legitimidad es el orgullo nacional y la idea de Rusia como la recuperación de Rusia, su papel como gran potencia, lo que podríamos llamar el consenso Crimea, hay una auténtica fiebre en Rusia que ya se va apaciguando, pero ha habido momentos de fiebre con el Krimnash, Crimea es nuestra, Crimea nuestra otra vez. Esto supone, también explica, es parte de la explicación de por qué Rusia ha intervenido en Siria, que tiene que ver también con vender una serie de pequeñas guerras, pequeñas intervenciones, en las que se produce un aparente triunfo indiscutible que alimenta el espíritu patriótico y el orgullo de la ciudadanía rusa. Al mismo tiempo, las condiciones de vida, salarios, precios de los alimentos, etcétera, etcétera, van empeorando. Y entonces, la pregunta, como digo, del millón es ¿cuánto tiempo es sostenible? Que, evidentemente, nadie tiene, o yo desde luego, no, mi bola de cristal la tengo averiada, y entonces no lo sabemos, pero esto desde luego es la gran pregunta de los próximos meses. Bueno, eskerrik asko, Nicolás, gracias. Bueno, hemos repasado Oriente Medio, ahora Rusia. Y antes de abordar el espacio de China, vamos a preguntarles también, vamos a recordarles a ustedes, a los que están sobre todo vía streaming, que pueden hacer las preguntas vía Twitter también, con el hashtag EUDialogues. Y a ustedes recuerden que en breve comenzamos con la ronda de preguntas después del debate entre los tres expertos en todas estas zonas. Mario, tu turno. Esa visión de Europa hacia China, que también influye clarísimamente en todo este impacto económico, social, cuéntanos cuál es tu visión, qué es lo que ocurre. Bueno, muchas gracias, Arancha, y gracias a los organizadores por la oportunidad de estar hoy aquí y, sobre todo, gracias a ustedes, porque si no estuviesen aquí pues no tendría ningún sentido, ¿no?, esto. Y como comentaba antes Arancha, ¿no?, se trata de que estemos como en el salón de casa y la verdad es que casi estamos como en el salón de casa, ¿no? Bueno, a mí me pidieron, ¿no?, que hablase del papel de Europa en Asia, en ese Pacífico, con especial e incidencia en China, ¿no?, y un poco también intentando dar ideas, plantear ideas sobre cómo esa relación puede influir ya no solo en esa relación bilateral, sino en el papel de Europa en el mundo, ¿no?, y qué, digamos, se puede plantear en términos de la presencia de Europa en Asia para incrementar el perfil y la influencia de Europa, de la Unión Europea, a nivel global, ¿no? Y un poco, bueno, pues en los próximos 15 minutos intentar dar unas claves en este sentido y en la línea, ¿no?, de lo que ha hecho antes Nicolás. Voy a intentar abrir un panorama amplio, con la idea de que luego en el turno de preguntas, porque nos han pedido que dejemos bastante tiempo, ¿no?, para luego para las preguntas, pues podamos profundizar en aquellas cuestiones, ¿no?, que ustedes consideren más relevantes. Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir, ¿no?, es que
probablemente, ¿no? Asia-Pacífico, o los elementos, digamos, relevantes, más importantes de la relación entre Europa y Asia-Pacífico, no sean tan visibles como los que se han mencionado anteriormente, ¿no? En relación a Oriente Medio, en relación a Rusia. Es decir, el desafío, ¿no? Estratégico, ¿no? De Rusia es muy visible, ¿no? En la situación en Crimea, en Ucrania, ¿no? O sea, todo ha sido, ¿no? muy evidente. La crisis, ¿no? De los refugiados, la cuestión migratoria, el terrorismo transnacional, ¿verdad? Son cuestiones que vemos, ¿no? Constantemente en los medios, ¿no? Y que se nos hacen muy presentes, ¿no? Sin embargo, el desafío o el reto, ¿no? que se nos plantea a Europa, ¿no? desde Asia-Pacífico, aun siendo muy importante, probablemente no sea tan visible, ¿no? Y yo creo que ese reto es muy, muy relevante, ya digo, porque bueno, tiene dos dimensiones que nos afectan. Una de ellas, sobre todo, nos afecta a todos, ¿no? Y es esa dimensión económica. Es decir, ¿cuál es el impacto del auge económico de Asia, especialmente de China, sobre Europa e incluso sobre bueno, pues nuestra vida cotidiana? O sea, quiero decir, no solo estamos hablando, ¿no? de la alta política, sino que también estamos hablando de impactos, ¿no? Muy directos, ¿no? a nivel social, a nivel laboral, etc., ¿no? Entonces, yo pongo esa primera idea es, digo, me gustaría subrayar que aunque a lo mejor la relación no es tan visible, sin embargo, ya digo, voy a intentar, ¿no? poner sobre la mesa la idea de que sigue siendo igualmente muy importante, ¿no? como es la relación con Rusia o la relación con Oriente Medio. Y sin embargo, esto me parece importante subrayarlo, tanto la Unión Europea como España o los diferentes Estados miembros no prestamos una gran atención a Asia. No se presta una gran atención a Asia y yo me atrevería a decir que probablemente Asia-Pacífico es la región en la que hay una mayor, digamos, asimetría, ¿no? una mayor brecha entre lo que allí nos jugamos y los recursos y la atención que le prestamos. O sea, con esto no quiero decir que sea más importante, que las han mencionado previamente, pero sí, ya digo, desde mi punto de vista, muy bien de punto de vista, hay una mayor, ya digo, ¿no? una mayor brecha entre lo que nos jugamos y la consciencia que tenemos y los recursos que ponemos, la atención que le prestamos. Entonces, decía, que, bueno, dos dimensiones que me parecen muy relevantes, voy a empezar por esta económica, luego la otra es más de carácter estratégico y tiene que ver con el peso, con el papel de Europa en el mundo y, bueno, pues cómo desde Asia se puede o no cambiar algunos elementos del orden internacional vigente y el impacto de esto. Pero eso es una reflexión más estratégica que quiero plantear en segundo lugar, ¿no? Pero el primero, te digo, es una cuestión más social, más de carácter económico. Si ustedes, ¿no? van a Internet, ¿no? y buscan, ¿no? hay muchísimos gráficos, ¿no? sobre la evolución, ¿no? del peso de la economía china en el mundo, del peso de la economía asiática, ¿no? en el mundo, pues verán que ha crecido exponencialmente, ¿eh? En los últimos 20 o 25 años. Y lógicamente, ¿no? en términos relativos, eso hace que las economías de los países, digamos, desarrollados, ¿no? pues hayan perdido relevancia. De hecho, bueno, pues en términos de paridad de poder adquisitivo, China ya es la primera economía del mundo y esto, bueno, pues plantea, ¿no? reflexiones que yo creo que son interesantes, son relevantes, tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? O sea, una de ellas tiene que ver con la distribución de la renta a nivel global. ¿Y por qué planteo esto? Porque es una cuestión que además afecta al propio proceso de construcción europeo. O sea, estamos viviendo en Europa un momento de, bueno, pues de crítica hacia el proceso de integración europeo, de cuestionamiento de las instituciones europeas, porque en vez de verse como un elemento que genera prosperidad, ¿no? que era un poco uno de los dos pilares fundacionales, ¿no? de la Unión, ¿no? la idea de la seguridad y de la prosperidad, pues hay cada vez sectores más amplios, ¿no? de la población europea que no ven a Europa como un generador de prosperidad. ¿Por qué? Porque la globalización, la integración económica, ¿no? que nos ha ayudado, digamos, ¿no? el proceso europeo, ya no se percibe como algo que genera bienestar para el conjunto de la población, sino que bueno, hay un cuestionamiento, ¿no? sobre quién se beneficia de esto, quién no se beneficia de esto, ¿no? Y ahí, te digo, creo que, ¿no? pues la relación con eso es muy relevante, porque si vemos cómo han evolucionado, ¿no? la distribución de la renta a nivel global pues, en los últimos 20, 25 años, pues podemos, simplificando mucho, pero podemos distinguir, podemos un poco identificar algunos ganadores y algunos perdedores, ¿no? Y entre esos ganadores, claramente están digamos, los sectores sociales bueno, pues, tradicionalmente más desfavorecidos de Asia. Por ejemplo, el caso de China es muy evidente, ¿no? Hay cientos de millones de personas que han salido de la pobreza gracias a la globalización. Esto es así. Ahora, de forma paralela, también hay un sector muy minoritario, ¿no? en las sociedades digamos, occidentales que también digamos, se ha beneficiado de forma muy notable de este proceso de globalización, ¿no? Y uno de los sectores
digo, cada uno, claro, tiene su historia y cada uno tiene su percepción distinta. Pero digo, los estudios que hay en términos agregados muestran que uno de los sectores, digamos, que menos se ha beneficiado en los últimos 20, 25 años de ese proceso de globalización han sido, pues, las clases medias y las clases, digamos, bajas trabajadoras, ¿no?, europeas, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos cómo ha habido una redistribución de la riqueza en términos favorables hacia Asia y en términos, pues te digo, ¿no?, más desfavorables para un sector muy importante de la población europea, ¿no? Y ahí, bueno, pues se nos plantea, digo, un cuestionamiento de esos procesos de integración económica, de ese proceso globalizador que insisto, afecta a la propia evaluación, la propia imagen que de la Unión Europea tienen los ciudadanos de Europa, ¿no? Y, bueno, pues ahí hay elementos varios, ¿no? O sea, yo no quiero ser maniqueo, porque además mi análisis no es maniqueo sobre este tema, ¿no? Pero es evidente que hay algunas cuestiones que están detrás, ¿no?, de ese auge económico, por ejemplo, de China, ¿no? Y voy a incidir más en China, porque la economía china es mayor que la del resto de los BRICS juntos, ¿eh? La economía de India, de Rusia, ¿no?, de Sudáfrica y de Brasil, pues toda junta es menor que la de China. O sea, que realmente el tamaño aquí importa, ¿no? Y es relevante, ¿no?, la cuestión de China. Entonces, a lo que me refiero, vemos, ¿no?, que en ese auge económico de China, pues hay elementos que objetivamente pueden ser criticables o cuestionables desde Europa. Por ejemplo, los estándares laborales, por ejemplo, estándares medioambientales, por ejemplo, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Todos esos son elementos que están ahí. Ahora bien, también hay otras dimensiones que son muy positivas de lo que ha estado haciendo China en este tiempo, incluso de las que podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, en términos del porcentaje de su PIB, China invierte más en I+D que España. Cosa que obviamente, ¿no?, es un toque de atención muy importante, ¿no?, para España, porque siendo un país, digamos, de la OCDE, pues que invertamos menos porcentaje, ¿no?, de nuestro PIB que China en I+D, pues evidentemente es bastante sangrante, ¿no? Pero, bueno, o sea, que no quiero entrar aquí en una idea de demonización de China, digamos, se ha desarrollado solo gracias a que ha estado vulnerando unos consensos, unas normas en las que se sustenta el orden del comercio internacional. No, ¿vale? Es mucho más complicado. Pero no hay ninguna duda, bueno, pues que esa es parte de esa historia, ¿vale? Y un proceso de liberalización muy selectivo y podemos entrar luego en debate, ¿no?, de apoyos por parte del Estado, a las empresas, de financiación, digamos, a fondo perdido en muchos casos, ¿no?, pues que van un poco en contra, ¿no?, de las acuerdos, de las normas, el consenso internacional en torno a esos temas. Pero bueno, lo que voy es, por un lado, ese desafío económico, ¿sí?, que está sobre la mesa, que es muy relevante, que además ahora es muy interesante porque tradicionalmente esa dimensión económica fue fundamentalmente comercial, ¿sí?, y también de inversión europea en China. Pero en los últimos años, como todos saben, cada vez es mayor, digamos, ¿no?, la capacidad financiera de China. China cada vez invierte más en el exterior y eso también lo estamos viendo en Europa. Y de hecho, bueno, pues en 2015 China prácticamente no, pero vamos, aumentó un tercio, ¿no?, el stock de inversión acumulado aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, esa relación, digamos, financiera está creciendo mucho y eso también genera otro tipo de dinámicas de interdependencia. El hilo un poco lo que comentaba antes Nicolás, ¿no? O sea, esta idea de si comerciamos juntos, si invertimos juntos, esto genera toda una serie de incentivos, digamos, para hablando mal, o sea, de forma muy sencilla, para que nos llevemos bien, para que colaboremos, para que cooperemos. E incentivos en contra de entrar en un conflicto bélico, porque las pérdidas económicas serían muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos que hay unas dinámicas de win-win, de todos ganan, ¿no? Y China, pues, está participando en ellas, ya no solo recibiendo inversión europea, sino también realizando inversiones en Europa, digo. Ahora, también entre paréntesis, no nos volvamos locos, porque a veces la prensa es muy sensacionalista, no nos volvamos locos con los volúmenes de inversión, para entendernos. España tiene invertido en América Latina, el stock acumulado de España en América Latina más o menos son unos 145.000 millones de dólares. El stock de inversión acumulada de China en toda Europa no llega a los 90.000 millones de dólares. O sea, que China tiene invertido en Europa bastante menos dinero de que España tiene invertido en América Latina. Lo digo para poner un poquito en perspectiva algunas cifras, porque si vamos a los titulares de prensa, a veces a lo mejor, ¿no?, bueno, pues da una sensación un poco equivocada, ¿no? Pero evidentemente, ya digo, hay una dinámica de interdependencia cada vez mayor y de ahí podemos empezar a pensar o extraer también conclusiones en términos geoestratégicos, que ese era el segundo desafío que mencionaba antes, ¿no? O sea, no solo es que la presencia o el peso, ¿no?, económico de China de Asia esté aumentando muy notablemente en las últimas décadas, sino que en general todo lo que tiene que ver con su presencia global, también a nivel militar, cultural, digo, ¿no?, el poder duro, poder blando, todas las dimensiones, digamos, del poder y todas las dimensiones, ¿no?, de la presencia internacional, pues China está creciendo de forma muy notable, ¿no? Y ahí, bueno, pues se plantea un cuestionamiento sobre si estamos asistiendo meramente a un cambio de los pesos relativos, ¿no?, de poder a nivel global,
O sea, es decir, es una cuestión de reparto más o menos de poder global. Mandas tú, mando yo, pero, digamos, eso está claro, digamos, hay un cuestionamiento, pero la pregunta es, ¿esto también supone un cuestionamiento sobre los fundamentos de ese orden global? O sea, porque no es necesariamente lo mismo. O sea, una cosa es la disputa sobre quién toma decisiones o cuánto peso tienes a la hora de tomar decisiones, y otra cosa es si vamos a cambiar las reglas del juego sobre las que tomamos esas decisiones, ¿no? La primera parte, digo, está muy clara, o sea, el ascenso de China y otros países, ¿no? Claramente está empujando, ¿no?, a una pérdida relativa, digamos, ¿no?, de influencia de Europa, ¿bien? De hecho, eso es muy razonable, o sea, es razonable, lógico, o sea, vemos la dimensión demográfica, o sea, en realidad lo anómalo, lo que ha sido anómalo es que Europa haya pesado tanto a nivel global, y de hecho, bueno, eso tiene que ver con la revolución industrial y cómo ahora se ha reducido la brecha tecnológica y, por lo tanto, la variable demográfica vuelve a pesar más, o sea, pero eso es un debate, ¿vale?, que está ahí, está claro, y que incluso, digo, yo creo que es razonable, estamos volviendo a un orden normal de las cosas. Pero ahora hay otro debate que también está sobre la mesa y es si ese cambio, ¿no?, en los equilibrios de poder, la toma de decisiones, también supone un cambio de las reglas del juego y qué implicaciones tiene ese potencial cambio de las reglas del juego, ¿vale? Y esto está muy abierto. O sea, aquí no hay un consenso. Aquí fundamentalmente hay dos visiones. Una que nos viene a decir que como China es uno de los grandes ganadores de la globalización, eso es evidente, digo, no hace falta ser un experto en China para darse cuenta de esto, por lo tanto, ¿no?, pues no tiene incentivos para buscar cambios muy bruscos, ¿no?, en ese sentido. Y el mayor cambio probablemente sea una visión más relativista de las relaciones internacionales, mientras que nosotros en Occidente tenemos una visión más universalista, ¿no?, y eso pues conlleva lógicamente distintas visiones sobre la soberanía y la, bueno, pues la posibilidad de injerencia e intervención en terceros países. Pero digamos que más allá de eso, los fundamentos del orden económico internacional, pues hay quien dice que están a salvo con China porque China se beneficia de esto, ¿no?, en cierto sentido. Y luego hay otra visión que plantea que, bueno, fundamentalmente China lo que está haciendo es adaptarse, o lo que ha hecho ha sido adaptarse a unas reglas del juego que ellos no crearon, pero que se han beneficiado, y que lo que están haciendo es aumentar su poder para que cuando llegue el momento, pues cambiar sustancialmente o cambiar radicalmente las reglas del juego. O sea, ahí tenemos un poco la visión, ¿no?, del paradigma teórico realista, mientras que el anterior pues, sería un poco el paradigma globalista, ¿no? Claro, las implicaciones de esto, en términos políticos y para la Unión Europea, son muy distintas. Es decir, como decía Nicolás en relación a Rusia, tradicionalmente lo que ha hecho Europa, ¿qué ha sido? No ver a China como una amenaza estratégica. O sea, a diferencia de Estados Unidos o de Japón, hay países que ven el ascenso de China como una amenaza estratégica. Nosotros no. Y con nosotros, como europeos, la inmensa mayoría de los europeos no ve a China como una amenaza estratégica, sino que entiende que, bueno, pues que ese ascenso de China puede, digamos, hacer que China se socialice más en el orden internacional y que incluso contribuya a reforzar ese, o por lo menos a reforzar, incluso se podría argumentar, ¿no?, ese orden internacional. Pero, digo, existe esta otra visión, ¿no?, es decir, bueno, cuidado, conseguir aumentando las relaciones con China, con contribuir a ese ascenso de China, porque eso puede llevarnos a un orden internacional en el que, bueno, pues se vulneren ciertos tipos de derechos humanos, de libertades civiles y derechos políticos, de forma, digamos, más frecuente de lo que sucede hoy en día. Obviamente el orden internacional que tenemos no es perfecto, ¿no?, nada es perfecto, pero digamos, ¿no?, que hay un cambio ahí, ¿no?, a nivel normativo, ¿no?, que, bueno, pues sea negativo desde, digo, los valores de la óptica, ¿no?, de libertades civiles y derechos humanos, ¿no?, que tenemos en Occidente. Entonces, claro, las implicaciones que decía estratégicas son muy distintas, porque claro, si tú estás contribuyendo al desarrollo de un actor que va a modificar las reglas del juego de manera que claramente te perjudican a ti, ¿no?, o llevan a un orden internacional más injusto, pues claro, lógicamente eso se puede requerir una pensada, ¿no?, darle una vuelta, ¿no?, porque a lo mejor hay que cuestionarlo. Ya digo, esto es un debate abierto. O sea, los europeos, en general, ¿no?, tendemos más a defender la primera visión, los norteamericanos, los japoneses tienden más a defender la segunda, ¿no? Pero si analizamos lo que es la política exterior china, pues la verdad es que la evolución de la política exterior china, lo cierto es que no nos ayuda a despejar esta duda. Porque de hecho Xi Jinping, ¿no?, el actual, ¿no?, el presidente de la República Popular China, lo que sí está claro es que está impulsando una política exterior que es mucho más proactiva, más asertiva, pero esa proactividad se está materializando de manera dual. O sea, por un lado encontramos iniciativas que generan o que se fundamentan en lógicas de win-win y que generan oportunidades de desarrollo y de cooperación económica, ¿no?, como la nueva ruta de la seda, bueno, una iniciativa de una franja, una ruta, pero a la vez también vemos, ¿no?, que China está adoptando actitudes más agresivas en algunas de sus disputas territoriales. El caso del Mar del Sur de China, ¿no?, es muy evidente.
Y bueno, o sea, digo, ¿no? En función de con qué parte nos quedemos, pues deberíamos intentar, ¿no? Apoyar más esa dinámica de cooperación, apoyar sino más esa dinámica, a lo mejor, ¿no? De cierto distanciamiento. ¿Qué capacidad tiene Europa para influir en China o en Asia, ¿no? A mí hay un punto ahí que me parece muy relevante, ¿no? Sobre el diagnóstico. Es decir, ¿cuál es el problema? Que no tenemos recursos, digamos, a nivel material, es decir, que nuestra economía no es suficientemente grande, que no tenemos capacidades militares, o el problema es que no tenemos voluntad política, ¿no? Me refiero de actuar como un actor homogéneo, ¿no? Y yo honestamente creo que el problema fundamental es el segundo, no el primero, ¿no? Porque bueno, hay actores, ¿eh?, con menos capacidades de Europa, que por ejemplo, a nivel estratégico en Asia, Australia es un ejemplo clarísimo, tiene más influencia. ¿Por qué? Porque bueno, Australia, pues cualquier país, ¿no?, con una cierta visión global, pues tiene, ¿eh?, una política exterior y tiene una visión estratégica. ¿Cuál es el problema de Europa? Que no tenemos una política exterior y de seguridad común. O sea, la tenemos nominalmente, ¿eh?, se llama así, pero todos sabemos que no funcionamos así. Bueno, en gran parte no funcionamos así. Y esto, bueno, pues es lo que hace que muchas de estas iniciativas que lanza China generen descoordinación, generen respuestas, digamos, contradictorias entre diferentes estados y, bueno, pues hagan que no tengamos, que no seamos vistos, ¿no?, en esa región como un actor fiable o como un actor, digo, relevante. Un caso, que no me quiero enrollar mucho, pero para ilustrar esto, supongo que algunos de ustedes sabrán que este verano, ¿no?, la Corte Permanente, ¿no?, de Arbitraje de la Haya falló sobre un caso, ¿no?, que había planteado Filipinas respecto a unas disputas territoriales en el Mar del Sur de China. Entonces, el fallo de esta corte, ¿no?, de arbitraje fue en contra de los intereses de China, ¿no?, en contra de los postulados de China, ¿no? Y bueno, la reacción de la Unión Europea fue emitir un comunicado respaldando ese fallo como con esta idea de que había que respaldar el derecho internacional, ¿no? Porque bueno, esta Corte Permanente de Arbitraje está en el marco de Naciones Unidas y este fallo se basaba en la ley de la Convención de la Ley del Mar de Naciones Unidas, ¿no? Entonces la idea es, nosotros respetamos el derecho internacional, respaldamos, ¿no?, este fallo. ¿Qué hicieron los Estados miembros de la Unión Europea? Bueno, pues la mayor parte, digamos, iban en esta línea, pero hubo dos que generaron, bueno, hubo más, pero digamos, en realidad hubo cuatro estados, ¿vale?, que se posicionaron de manera distinta, pero dos de ellos lo hicieron por motivos que no tienen absolutamente nada que ver con China, sino que eran por cuestiones de reivindicaciones propias y por lo tanto no les conviene reconocer esa Convención de la Ley del Mar de Naciones Unidas, ¿vale? Pero hay otros dos, que fueron Hungría y Grecia, que no querían asumir esa posición común. ¿Y por qué no querían asumir esa posición común? Porque entendían, ¿no?, en el caso de Grecia, por las inversiones chinas, ¿no?, por el Pireo, Grecia, y en el caso de Hungría, porque bueno, ellos, hay un tren, ¿no?, que se va a construir que conecta Belgrado-Budapest y ellos tienen muchas expectativas con ese proyecto de la nueva ruta de la seda, y de hecho han firmado un memorándum, ¿no?, en ese sentido. O sea, pero lo que voy es que dan ejemplos de cómo esa creciente influencia económica de China en Europa pues se está empezando ya a materializar también en influencia política y que evidencia discrepancias internas, ¿no?, en esa política teóricamente, ¿no?, común, ¿no?, de la Unión, ¿no? Ya digo, y eso, bueno, pues creo que tiene que ser elementos de reflexión y que nos tienen que hacer plantear, ¿no?, cómo debemos intentar buscar líneas que profundicen una mayor coherencia y una mayor integración de nuestras políticas. Perdón, ya sé que me estoy extendiendo, pero es que, bueno, me parece importante. Y claro, y aquí quiero subrayar que el problema de fondo, mi punto de vista, creo que no es institucional, sino que es algo mucho más obvio, más evidente. Es un problema de discrepancia. Es decir, desde Europa, como comentaba antes, vemos a China fundamentalmente como un actor económico, como un actor que nos interesa por cuestiones económicas. ¿Y qué sucede? Claro que los 28 Estados miembros tenemos esa visión. Entonces, en muchos casos, en nuestros socios europeos son nuestros competidores, ¿eh?, porque son empresas, digamos, de diferentes estados europeos los que compiten por los mismos contratos, los que compiten, digamos, por las mismas cuestiones. Entonces, claro, es muy difícil, cuando tienes intereses divergentes, generar políticas comunes, ¿no?, líneas estratégicas comunes. Y ese es un poco el dilema, ¿no?, en el que estamos. Y la solución, pues bueno, muy complicada, sobre todo en el contexto actual. Pero si solo nos centramos en este tema, que obviamente, ¿no?, el debate es mucho más amplio y hay muchas más derivadas, ¿no?, que nos tienen que hacer reflexionar sobre si queremos ir o no a un mayor proceso de integración política europeo, pero claramente, ¿no?, si la única variable fuese el peso de la Unión Europea como actor político global,
la única vía es una mayor integración política. Si no, ya digo, ¿no? Pues nuestro papel, ¿no?, a nivel internacional será cada vez más marginal. Siento haberme extendido tanto. Bueno, mi esker, eskerrik asko, gracias, Mario. Segunda hora de esta conferencia en la que estamos centradas y centrados en Oriente Medio, Rusia y China. Vamos a abrir esta ronda de preguntas, sugerencias que queréis hacer. Nahiz eztunean, norbait prest badago, si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Sí. No sé si ya le va una compañera. Hola, buenas noches. El tema es muy amplio, pero bueno, lo que estábamos comentando antes, que parece que no nos fijamos en China y tal, ustedes son muy jóvenes y no igual no están, pero nosotros, yo cuando era joven, cuando tenía 18, 20, 22 años, China tenía mucha importancia. Aquí había una organización, Organización de Revolucionaria de Trabajadores, que organizaba unas huelgas de puta madre en Pamplona, y aquí y en Tolosa y en Guipúzcoa. Veloquio hizo la película La China está vecina. En París, la movida del 68 París, había un sustrato muy importante de maoísmo y todo eso basado en la agresión de Estados Unidos a Vietnam, donde Estados Unidos a Laos, que no participaba en la guerra ni tenía guerra declarada, arrojó 2.000 millones de toneladas de bombas. A Laos, un país. Es decir, ahora quieren llevarle a Rusia por crímenes de guerra en Siria. Cuando ellos mataron, los americanos han matado a medio mundo cuando les ha dado la gana, ¿no? Entonces, quiero decir que, claro, entonces era fácil, estaba el comunismo y el capitalismo. Los chinos eran comunistas, de una manera rara, Rusia era comunista, Cuba era comunista, el Che, Fidel y tal. Y entonces, claro, Estados Unidos, capitalismo, aquí todavía estábamos con Franco pasando. Entonces, claro, era fácil, ¿no? Estos son comunistas, los rusos son comunistas, los chinos son un poquito raros, pero son también comunistas. La transición aquí que se hizo en España se hizo porque se mandaban mensajes y el PC y la oposición recibía mensajes a través de Ceausescu, que era un criminal y un dictador. Es decir, las bases de la transición gloriosa española, tal. Muchas veces se dice la transición española, ejemplo tal. En Rusia tampoco murió gran gente en la transición. Ya cuando estaban allí con los tanques y tal, se colocó la bandera histórica de Rusia en el Kremlin. O sea, ya se veía dónde iba el tema, ¿no? Entonces, claro, ahora el problema para un hombre de la calle, donde aquí, pasado mañana, vamos a seguir teniendo el gobierno más corrupto del mundo. Pues claro, centrarte en todo esto, donde no hay como había antes unos esquemas ideológicos en los que, porque ahora China es comunista, capitalista, y Rusia qué es. Hay que darse cuenta que un gran admirador de Putin es el loco que puede salir presidente de Estados Unidos. Es un admirador profundo de él. O sea, nunca ha habido un presidente de Estados Unidos, ni aspirante, que su modelo fuera el presidente de Rusia. Entonces quiero decir que hoy en día es muy difícil. Para la gente de la calle, para que no son los estudiosos como vosotros, pues el analizar, como antes, bajo unos esquemas ideológicos, lo que está pasando en el mundo. Aparte de que China tiene toda la deuda americana, miles de millones de deuda americana, y entonces yo digo, si un país tiene toda la deuda que yo he emitido, ¿ese país me tiene agarrado de las esto o no? Yo pienso que sí. Antes de la crisis estaba comprando territorios inmensos en África de cara a las materias primas que se va a ver venir en el futuro. En fin, lo que quiero plantearte es eso, que para la gente en la calle el comprender la complejidad de lo que pasa en el mundo moderno es difícil, ¿no? O sea, es bastante complicado. ¿Quién le quiere responder? La verdad es que creo que ha planteado un punto fundamental. O sea, yo de hecho, por ejemplo, cuando doy clases, ¿no?, en la autónoma, incido mucho en esta idea, ¿no?, a mis alumnos, ¿no?, que están muy acostumbrados aún a pensar en ese orden bipolar, ¿no?, de la Guerra Fría, donde, bueno, había como un atajo, como usted bien explicaba, ¿no?, a la hora de decir, bueno, pues estos son así y estos son así, ¿no? Y bueno, para bien o para mal, es cierto, ¿no?, estos heurísticos, ¿no?, pues se han desaparecido.
Y no solo es difícil para ustedes interpretar la realidad, para nosotros también. O sea, quiero decir, la realidad es que es más compleja hoy en día, ¿no?, de lo que era pues en el orden, ¿no?, bipolar. Y por eso yo creo que es muy importante, y me gustaría incidir en este mensaje, evitar narrativas simplistas, ¿eh? Porque aún caemos muchas veces en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se mira a Rusia, cuando se mira a China, ¿no?, tenemos los pro-chinos, los pro-rusos, los anti-rusos, ahí parece que si tienes determinado tipo de posiciones es porque eres, ya digo, o enemigo de China o enemigo de Rusia o lo que sea, ¿no? Ya digo, depende de lo que defiendas, ¿no? Y yo creo que digo que urge, ¿no? Es muy importante salir de esos estereotipos, porque la realidad actual es terriblemente compleja. Y en el fondo la Guerra Fría tampoco nos explicaba todo, ¿eh? Y podemos poner ejemplos, ¿no? Pues la invasión, ¿no?, de Vietnam, o sea, de Laos por parte de Vietnam, luego como China, ¿no?, invade a su vez Vietnam, o sea que luego, ¿no?, había otros elementos ahí más complejos, o la rivalidad entre Rusia y China muy evidente en Corea del Norte, o sea que yo, bueno, el tema de Albania, o sea que hay muchos elementos, ¿no? Pero ciertamente esa narrativa relativamente más simplista explicaba mucho, no todo, pero explicaba mucho, ¿no? Y ya digo, yo me gustaría romper un poco una lanza en ese sentido, ya no solo para hablar de China, también de Rusia, otras cuestiones, que tenemos que intentar, no caer en simplificaciones. En el caso de China tenemos como dos imágenes muy claras, esta idea de la amenaza de China, ¿no?, como China es un dragón que se va a comer el mundo y que pisotea todos los derechos humanos, ¿no?, y que, bueno, esto va a ser el desastre total, ¿no?, cuando lleguen los chinos. Y luego tenemos esta otra visión, ¿no?, de que los chinos, poco menos que son moralmente superiores y son como un osito panda adorable, y que no van a ser como Estados Unidos, hegemónicos y tal, 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 ¿no? Y al final esto son visiones ideológicas, y ya digo, un poco la idea que quería poner sobre la mesa, y que la realidad es mucho más compleja y que, por ejemplo, China con Taiwán, ¿no?, que todos sabemos la relación tan complicada que tiene, pues por un lado es una amenaza para su seguridad y a la vez es una oportunidad económica, en el caso de Taiwán. Entonces, que intentemos, ¿no?, ir más allá, ¿no?, de esos discursos y más, esas narrativas un poco más simplistas, ¿no? Y por eso agradezco mucho, ¿no?, el comentario que ha hecho. Sí, le agradecemos el comentario. No sé si Nicolás quiere apuntar algo. ¿Qué es Rusia, ¿no? Desde el punto de vista económico, bueno, es un capitalismo sin reglas y capitalismo de amiguetes. Probablemente la peor versión de lo que puede ser el capitalismo, ¿no?, clarísimamente. Y la admiración de Trump es reflejo de esto que comentaba, ¿no? Es una imagen que ha cultivado el Kremlin concienzudamente, esta idea de representamos un modelo alternativo a estos valores liberales, democráticos, etcétera, que no representan o que rompen con valores tradicionales. Y entonces por eso Putin seduce en Estados Unidos fundamentalmente al Tea Party, a los sectores más ultras del Partido Republicano o a personas como Trump, que lo que idolatra de Putin es precisamente todo aquello que no es Estados Unidos. Es decir, porque es autoritario, porque puede saltarse las reglas, porque puede actuar sin ningún contrapeso, que es precisamente, en mi opinión, lo que hace fuerte a Estados Unidos, que tiene una fortaleza institucional que Rusia no tiene, ¿no? Pero esa misma admiración que tiene Trump la tiene a Marine Le Pen, su padre también, Jean-Marie, en el Reino Unido el gran campeón del Brexit, Nigel Farage, al que incluso le han ofrecido, según parece, un espacio propio en Russia Today, el canal propiedad del Kremlin que utilizan para difundir sus mensajes tanto en Europa como en el conjunto del continente americano, Víctor Orbán en Hungría, con su idea de tenemos que establecer una nueva Unión Europea iliberal. Y el problema con estos mensajes, que pueden parecer que apelan a cosas que nos resultan familiares, es que rompen por completo el espíritu y la idea de lo que es la Unión Europea. Porque la Unión Europea, con todas sus imperfecciones, es básicamente la progresiva integración del espacio europeo. Inicialmente como mecanismo para acabar con las guerras, porque tenemos la suerte de que hemos perdido la memoria de la guerra, o por lo menos las generaciones más jóvenes. Y esto es el resultado positivo, evidentemente, porque en el continente europeo las guerras las dábamos ya por olvidadas. Y esto evidentemente es positivo. Pero si volvemos a ese modelo o acabamos con eso, podemos volver perfectamente, porque lo que pasa en Ucrania está a 2 horas y media de avión de aquí. No está pasando en un lugar remoto y no hay nada antropológicamente que nos haga diferentes que lo que sucede ahí no puede volver a pasar aquí. Y esto es algo que hay que ser conscientes. Está bien dar por descontada la paz, pero en el mundo en que vivimos conviene tener presente que no es necesariamente el estado natural o el orden natural de las cosas, ¿no?
Gracias, Nicolás. Bueno, no queremos olvidar a la tercera invitada de esta noche, Rula, que está conectada permanentemente por vía Skype. Les queríamos también decirles a ustedes también, aunque ella no habla español, tenemos a Caterina que le traduce las preguntas o los comentarios que ustedes les quieran hacer. Entonces, mientras tanto, no sé si alguno de ustedes... Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Rula. ¿Me oyes, Rula? Do you hear me? Vale. Sí, yo quería ver qué visión... Entiendo que trabajas en Al Jazeera, ¿no? Quería saber qué visión tenéis de ahí de Europa, de nuestra posición cara al tema de los refugiados. Aquí todos nos rompemos las vestiduras y tal, que es una vergüenza, pero vosotros ahí que lo veis, digamos, en directo, que tenéis la mayor parte de los refugiados... ¿Cómo veis la postura que tenemos los europeos y los occidentales en general? Gracias. I can't hear you, sorry. Maybe if you can type it. Bueno, mientras ella le va a escribir la pregunta, gracias Ángel, que la verdad muy interesante esa pregunta. Actualmente en el contexto en el que nos encontramos, estamos mirando a China, estamos mirando a Rusia, pero realmente todo lo que está ocurriendo actualmente con el tema de los refugiados que escapan de una guerra, que realmente el papel de la Unión Europea, ¿cuál creéis que debería ser en este caso? Bueno, yo tengo un comentario con relación a la pregunta que ha hecho Ángel. Ángel, y que tiene que ver con Rusia, conecta a Rusia, con Siria y tema de refugiados, ¿no? Y creo que es interesante traerlo al debate. Y es que lo que has hecho tú es correcto, pero aplicado a una serie de países. Es decir, la perspectiva sobre los refugiados no es la misma tampoco. Esto también es un tema que divide la percepción. En Centro Europa ya hemos visto claramente que la percepción sobre el asunto de los refugiados difiere sustancialmente de la que tenemos aquí. Y se interpreta más, o en muchos sectores se interpreta más, como una amenaza societal o identitaria, la llegada de estos refugiados, o sea que la clave es muy distinta. Y me interesa resaltar esto porque tiene que ver con Rusia, en la medida que Rusia, que adapta los mensajes que manda a las diferentes audiencias, los adapta según la audiencia, cuando se dirige a audiencias del centro de Europa, utiliza mucho el tema de los refugiados como demostración de la disfuncionalidad de la Unión Europea. Que veáis, la Unión Europea es disfuncional y además ahora está poniendo en peligro a la identidad europea tradicional, cristiana, etcétera, etcétera, porque os están obligando a asimilar o a incorporar o a aceptar a todo este flujo de refugiados, ¿no? Y esto es muy interesante porque luego en la versión de Russia Today en castellano la cobertura es muy distinta. Está mucho más adaptada a lo que es la percepción mayoritaria en España, que tiene que ver con la crítica de cómo la Unión Europea está básicamente dejando que la gente se ahogue en el mar y no haciendo nada, ¿no? Y esto es interesante ver que adaptan el mensaje. ¿Esto qué significa? Significa que el tema por sí no es el que genera la conclusión o la posición de Rusia, porque los mensajes, digamos, principales en Russia Today están muy controlados. Lo que significa es que el mensaje está adaptado a la audiencia y el objetivo final es todo aquello que pueda generar controversia y erosione a la Unión Europea como tal, es bienvenido, ¿no? Entonces, en función de la audiencia, lo adaptaremos. Y, sí, lo que estoy viendo es que Rula está hablando. Yo creo que, sí, no sé si ella nos puede escuchar. Where they were getting a chance to get a better life also, and a better future for their children. It left a huge impact on people's perception here on the West values and the European values. Now that was kind of undermined after the backlash of people, getting very concerned about the numbers and then about discrimination, racist remarks, racist attitudes. So people who are anti-West by design will use this incident to say, you see,
They say they are humans, they say they are democratic, they say they are civilized, but look how they are dealing with the refugees. And it's a major weapon that these people use in order to incite people against any attempts to say, you know, we are one world or there are common values. At the same time, people still want to go to the West. Most of the refugees who are still in Arab countries won't leave to Europe, not only because they want to eat better, not only because they can't find a shelter to sleep in. They are trying to give their kids a better future, a chance for a better future where they will be considered citizens. And as long as the crisis in the Middle East continues, you will have more and more attempts of people trying to reach to Europe. It's not stoppable. There's very little that one can do to stop this, except to deal with the root causes of these problems here. And I don't mean just stop the war in Syria and stop the war in Iraq, but the actual reasons why did this happen, of the failed states, the fact that people feel they have no voice, they feel voiceless. And there is this theory where is what we are seeing, is it the radicalization of Islam, or is it the Islamization of radicalism, where people feel that people have risen and they wanted to protest against their living conditions, against the lack of political freedoms, against a lot of issues. And the only channel, the only outfit that was there where they could join and feel that they are doing something about it was these extremist religious groups. And so it's more about wanting to do something, wanting to act, wanting to protest, wanting to rebel. And the only channels that were available are these violent extremism groups, because political freedoms are absent and there are no alternatives in the Arab countries, whether these that are going through war or even that look stable. People don't have any avenues where they can channel their anger or protest or even push for the change they want. ¿Puedo hacer un comentario que me parece interesante lo que comentaba ahora mismo Rula, que es que a veces perdemos de vista también, porque tendemos todos a ver mucho, mirarnos el ombligo, ¿no? Y ver la perspectiva solo la nuestra, pero el poder fundamental de la Unión Europea es el poder blando, la capacidad de atracción, y tiene que ver con eso que comenta, con los estándares de vida, o sea, con la idea de que Europa es un lugar donde básicamente los niveles de vida son más altos y se vive bien. Eso es lo que hace que las poblaciones de países vecinos o países más lejanos tengan interés o deseo por venir a Europa. O sea, es decir, la capacidad, la influencia que tiene la Unión en los países vecinos no deriva tanto de las políticas que se deciden en Bruselas, no deriva de la voluntad de nuestros dirigentes, sino de esta perspectiva, de la idea de que uno viene a Europa y puede vivir mejor, ¿no? Y esto es lo que implica, o esto es lo que explica, por ejemplo, el Maidán ucraniano, ¿no? Porque la gente estaba ahí con banderas europeas y queriendo o manifestándose y dispuesto a morir por una cosa que se llama Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, un tratado comprensivo, integral y profundo de libre comercio, que por supuesto nadie se lee, solo aquellos que lo tienen que redactar y los que lo tienen que firmar, porque son acuerdos complejísimos, larguísimos, tediosos y aburridos, o sea, de aspectos técnicos comerciales. Y me gustaría introducir otra pequeña idea que se me olvidó antes comentar a raíz de la pregunta del caballero, sobre la idea, que esto también refleja lo que comentaba Mario, ¿no? De que volvemos siempre al esquema bipolar. Y un elemento muy significativo cuando se habla de Rusia es siempre mencionar, bueno, y lo que han hecho los Estados Unidos, ¿no? Que es mucho lo que dicen en Moscú. Porque en Moscú, en el fondo, su mensaje es, bueno, estamos haciendo lo que hace Estados Unidos y nosotros hacemos lo mismo. Pero eso conviene no perder nunca de vista que no legitima sus acciones. O sea, no porque Estados Unidos bombardeara en su día Vietnam o invadiera Irak, me da igual, eso no legitima ni invadir Ucrania ni bombardear Alepo. Lo digo porque en nuestros debates tendemos mucho a esto, a entrar enseguida con lo que ha hecho o ha dejado de hacer Estados Unidos para justificar normalmente o minimizar la relevancia o la importancia de lo que puede hacer Rusia. Bueno, más preguntas. Nos gustaría ver más manos alzadas, aunque sean comentarios, aunque sean... No sé, preguntas vía streaming. Volver con el tema de antes. Yo os he dicho que los Estados Unidos son los que han hecho eso durante toda la historia, bombardear territorios, matar a miles de personas. Las cifras de Irak son 100.000 muertos que ha habido en la guerra de Irak. Se metieron los americanos ahí porque unos amigos de Bush querían el petróleo. Eso es un crimen de guerra.
¿Alguien la ha llevado a Estados Unidos alguna vez, como dice Estados Unidos, de llevar a Rusia ahora por crímenes de guerra ante alguna sede judicial? Nadie. ¿Alguien de Europa ha mencionado esto que está haciendo Estados Unidos en los últimos 50 años? ¿Merece ser juzgado en los tribunales de Haya? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Algún dirigente europeo? Ninguno. Sin embargo, en la de Rusia sí se dice. Yo lo que quería decir, si tenemos a Estados Unidos como un Estado de Derecho, que para mí no lo es, porque si Obama no puede solucionar el problema de 15 o 20 secuestrados, eso no puede ser un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho tiene que poder solucionar esos problemas. Y no se ha podido solucionar. Y se matan negros a todos los que la policía. O sea, de Estado de Derecho, con comillas. Esos son los que nos dan ejemplo al mundo de los derechos humanos, Estados Unidos. Claro, pero si esos les están criticando a Rusia, si esos lo han hecho ellos toda la vida, eso es lo que quería decir yo. No porque lo haga cada uno, tiene, no, lo mejor sería que no lo hiciera nadie. Pero es que lo que no puede criticar el que ha estado haciendo toda la vida, ahora a Rusia, porque ha empezado a bombardear a gente esto, ¿no? Y otra pregunta al tema de lo que estaba hablando el compañero es, los Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudí, todo, son países millonarios, tienen mucha riqueza. Todos estos emigrantes que vienen a las puertas de Europa, según creo yo, son seguidores del Islam. Creo que uno de los pilares del Islam es la caridad, la generosidad. Y entonces lo que no me explico yo es cómo ahora todos estos países que se gastan un montón de dinero en montar mezquitas en toda Europa, bastante financiación de los yihadistas viene de ahí también, el esto más radical, ¿cómo no han habido autobuses, aviones de todos esos refugiados a estos países árabes? Si son de la misma religión, nosotros no, Europa no, pero allí sí, y tienen tanto dinero. Dinero que se lo gastan en crear mezquitas y apoyar a los sectores más radicales del Irán en Europa. ¿Por qué nadie dice detrás de esto de Europa, de que en Francia te caché la bolsa cada dos por tres en las calles unos señores que llevan más armamento que los que van a Irak? ¿Por qué nadie, ningún dirigente europeo dice eso también? Allí es donde está el asunto. Y entonces eso es lo que, esa duda, si me pudierais solucionar, quedaría muy agradecido. ¿Por qué ningún refugiado se siente que, así como parece que Europa tiene obligación de coger a esos señores, por qué a ninguno de esos países nadie les achaca que no cojan a ninguno siendo de su misma religión? Bueno, yo creo que esa pregunta la que la puede responder mejor es Rula, desde luego, que por lo menos entra en su ámbito geográfico seguro. Y solo un comentario a lo que comenta usted. Todo lo que nos dice de Estados Unidos, que podemos debatirlo, pero no nos dice nada de Rusia, es lo que estoy queriendo decir. Es decir, no, todo lo que podemos decir negativo de Estados Unidos, podemos debatirlo, pero, insisto, no nos dice nada, ni bueno ni malo, sobre Rusia. Entonces, no es más que el hecho de que a Rusia debemos juzgarla por sí misma. Entonces, Rusia está mandada por un torturador de Alcácer. Pues, sí, pero si me permite, es que yo creo que aquí, o sea, Nicolás no quería decir que usted no diga nada de Rusia, sino que cuando hacemos un análisis de Estados Unidos, ese análisis de Estados Unidos no dice nada de Rusia. O sea, no, que, no, que yo creo que ha llovido un poco. No sé si tú quieres apuntar algo más. Sí, le preguntamos a Rula, pero no sé si. Okay, that's a big question, because first, many of these host countries have their own limited resources. They have their own difficulties. Their economies are suffering. Jordan and Lebanon are hosting each more than a million Syrian refugees. In Jordan, for example, the UNHCR says there are more than 600,000 registered. Jordanian government estimates that there's almost 1.5 million Syrian refugees here in Syria. Similar numbers are also in Lebanon. And these countries say they have taken enough, that the economic burden
is way too much for them. Now, despite a lot of money and millions of dollars that had been poured in to help the refugees and even the host communities, it's still not enough. You have to think of the infrastructure, the burden on the infrastructure, the schools, the health system, the water, electricity. It's way beyond from what these countries can handle. Now, there's one incident, for example, here in Jordan, there's at least above more than 70,000 Syrian refugees or Syrians who are stranded on the border inside Syria, and they have been stranded there for more than a year now. Jordan says it cannot allow them in because they may have some extremist elements amongst them. And for security reasons, it's going to take a long time to go through every person who is going to come in. So the borders are closed in front of Syrian refugees here in Jordan. When pressure was mounted on the government here and even on the King of Jordan to allow these people in, the answer he gave, he said, listen, we are hosting more than a million. If you're very concerned for these 80,000, we are willing to help airlift them to any country that is willing to take them. And so, from a human rights point of view, these people have to be able to leave the wars of, you know, areas where there is war. They have, the refugees have a right to be protected. They have a right to be sheltered. However, all the political considerations in different countries are actually hindering any of the UN agencies, for example, who are trying to carry out these missions and these responsibilities. You have to also remember there are all kind of sectarian conflicts in the region, and many of these refugees are being seen as could tip the balance one way or another. So the Sunni Syrian refugees who are in Lebanon are looked at in a way where people feel that they might tip the balance in favor of the Sunni community in Lebanon, or they might actually harbor among them some of the jihadist groups. So they are suffering big time, and only an end to the war in Syria would actually solve this problem in a very fundamental way, where you can see a difference. That is something that one cannot defend. Yes, these countries, and there's consensus that we should be doing more. And, you know, many people here also criticize Saudi Arabia and other rich Arab Gulf countries, not only because they're not allowing these refugees to go, but because they say they have also contributed to the war in Syria, that they have been financing some of the armed groups and the rebel groups there, and other countries have been helping the government. So they have so much money had been put to make wars, but very little had been put to help fix the lives that had been shattered by it. Now, if you talk to the Saudi government, and I'm sure many UN agencies are talking to the Saudi government, they said they have enough Syrians who are working in Saudi Arabia. They're not refugees, they're not people who had fled the war, but they are working there and they are helping their families somewhere else. But they're not taking enough refugees, definitely. Well, thank you very much, Rula. Más cuestiones. Bueno, pues yo primero hago un comentario mientras la gente se lo piensa. No, algo con relación a lo que ha dicho a Mario, que me parecía, bueno, como siempre que escucho a Mario, siempre interesante. Y un tema que tiene que ver con esto, este debate o este dilema sobre qué quiere hacer China, ¿no? Y un aspecto que me parece interesante es que hacia el Pacífico da la impresión de que China está más en línea con la idea de Rusia, de una y alta, repartimos esferas de influencia y el fuerte se impone sobre el débil, porque el débil tiene menos derechos por su propia condición de ser más débil, ¿no? Y es interesante que, sin embargo, hacia su oeste, hacia Europa, China es más Helsinki. China es claramente más la idea europea también de integración del comercio, vamos a establecer, ¿no? Y el espíritu, digamos, de esta nueva ruta de la seda es básicamente ese. Vamos a integrar el espacio eurasiático y vamos a hacer que comerciemos más, ¿no? Entonces, un tema aquí que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Pero que creo que merece más, más reflexión o explorar más qué posibilidades tiene, es la posibilidad de que China, en parte, apacigüe a Rusia en su relación con la Unión. Porque, por un lado, tenemos, yo creo que a China le resulta útil o interesante tener a un actor que se siente cómodo en las crisis y la confrontación, como es Rusia, diplomáticamente, sea en Naciones Unidas, sea en otros foros, sea en el foro que sea, en el marco que sea, Rusia básicamente se siente cómoda en la confrontación y en la tensión, y particularmente con la Unión Europea, porque la Unión Europea es alérgica a la crisis
y como no tiene dimensión militar, se siente absolutamente vulnerable e incapaz de lidiar con una dimensión militar de cualquier conflicto, ¿no? Entonces a China, yo creo que esto, sobre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, le interesa, porque tiene ahí un actor que China, me da la impresión, aún mantiene un perfil mucho más prudente en la relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo sí tiene expectativas altas con la ruta de la seda, necesita que Rusia, digamos, levante un poco el pie del acelerador, porque en todos los países que son vecinos de Rusia, excepto China, Mongolia y Corea del Norte, todos los demás hacia el otro lado tienen una preocupación importante con relación a lo que pueda o pueda hacer o deje de hacer Rusia, ¿no? Esto, ¿qué reflexión? Estoy muy de acuerdo, ¿no?, con ese carácter dual, ¿no? Es justo, me parece que es importante, ¿no? Por un lado, China se beneficia diplomáticamente de esa actitud más dura, ¿no?, de Rusia en muchos foros, pero a la vez China, bueno, pues, tiene una dimensión más pragmática. Y además hay un ejemplo, ¿no?, que ilustra esto de forma muy, muy cercana, ¿no?, a nosotros. Porque claro, cuando se habla de esta nueva ruta de la seda, me parece como este gran proyecto geoestratégico, ¿no?, pero esto en realidad se está empezando a materializar. Es decir, ya no solo es una idea, ¿no?, abstracta, sino que empieza a tomar cuerpo, y uno de los ámbitos, ¿no?, en los que se está avanzando, que a lo mejor ustedes han oído, ¿no?, son estas líneas ferroviarias que se están abriendo entre China y diferentes puntos de Europa, ¿no? Y una de esas líneas conecta, ¿no?, una ciudad china, ¿no?, se llama Ibu, ¿no?, que está, pues, relativamente cerca, ¿no?, de Shanghái, ¿vale? Digo, para ubicarles a ustedes, va a estar la provincia de Zhejiang, ¿vale? Pero bueno, una ciudad que está en China, con Madrid, ¿vale? Está, y hay otra serie de rutas ferroviarias que, digo, que conectan otras ciudades de China con diferentes ciudades europeas, ¿no? Y uno de los problemas que están teniendo este proyecto, ¿no?, para hacerse viable económicamente, es que los trenes de China hacia Europa en general vienen, digamos, cargados, ¿no?, de mercancías, tienen bastante actividad. Sin embargo, de Europa a China, pues, digamos, van vacíos, no vuelven porque hace falta que vuelvan, ¿no? Pero que digamos, ¿no?, que ahí esto está dificultando que esta línea sea regular y, por lo tanto, sea económicamente, digamos, rentable, ¿no? Por ejemplo, el caso, además, de esta línea en concreto, el operador es chino, ¿vale? O sea, que claramente hay un interés porque esa línea de tren sea rentable porque el operador es chino, ¿no? Y uno de los elementos, ¿no?, que están identificados también por la parte china, ¿no?, como que pueda contribuir a equilibrar ese uso del tren y que puede contribuir a que Europa exporte más a China a través del tren, es el sector agrario, productos agrarios, españoles, holandeses, alemanes, digamos, hay una demanda ahí importante. Y de hecho, pues, están estableciendo protocolos fitosanitarios para permitir esto, etc. Hay otras dificultades técnicas, bueno, pero vamos, a lo que voy es relacionado con Rusia. Ahora mismo todo esto no se puede por las sanciones, porque, bueno, como ustedes saben, ¿no?, la Unión Europea tiene sanciones con Rusia y la respuesta rusa fue establecer sanciones sobre los productos agrícolas europeos. Y la actitud de Rusia es no solo que esos productos agrícolas no se puedan vender en territorio ruso, sino que no pueden entrar ni siquiera de tránsito en territorio ruso, ¿vale? Entonces, ahora mismo a China, por ejemplo, le interesaría que Rusia tuviese una actitud distinta en este tema, porque a China le interesa que esos productos europeos lleguen hacia allí. Entonces, es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo, digo, concreto, específico, o sea, no así abstracto, ¿no?, sino en casos concretos, ¿no?, pues bueno, pues de cómo China efectivamente, ¿no?, tiene interés en que las relaciones entre Rusia y Europa mejoren. Pero no solo, que coincido contigo, ¿no?, esta idea de que Rusia pise un poco el freno, pero también a su vez China también, ¿no?, insiste a la Unión Europea en que debería levantar las sanciones. O sea, China en general lo que quiere es bueno, pues que se reduzca la tensión geoestratégica entre estos actores y que, por lo tanto, ¿no?, pues ellos puedan tener un papel ahí comercial más activo, ¿no? Hey, perdón, un segundo solo, porque antes planteo, ¿no?, es curioso, ¿no?, porque tenemos, o sea, somos tres ponentes en la mesa y luego la audiencia es como si hubiese solo una persona que prefiero activa, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Pero o sea, esta idea que preguntaba, ¿no?, usted antes, si... Perdón, no sé si dos. No, estoy dibujante también, ¿no? Dos, perdón. Que mencionaba, ¿no?, si China era comunista, era capitalista, ¿qué era China?, ¿verdad? Que un poco también dejó eso en el aire, ¿no? Pues en 30 segundos, ¿no? Si uno entiende que un país comunista es aquel que tiene un régimen, ¿no?, liderado por un partido comunista, ¿no?, y tiene un régimen de partido-estado, entonces diríamos China es un país comunista. Ahora bien, si uno entiende que un país comunista
aplica cierto tipo de políticas públicas en temas, en cuestión de política macroeconómica o de cuestión de políticas sociales, educativas, sanitarias, etcétera, pues entonces la República Popular China hoy en día no es un país comunista. O sea, quiero decir, lo lidera un partido comunista, pero que claramente no aplica en las políticas públicas que tradicionalmente asociamos a los regímenes comunistas, ¿no? Entonces ahí ya es cuestión de cada uno definir qué es lo que él entiende, ¿no?, por país comunista. Mario, yo aprovecho que tienes ganas de responder. Nos ha llegado una pregunta vía Twitter. ¿Cómo responder a la idea de que Europa, con mucha deuda y poca liquidez, no tiene futuro sin China? La pregunta es, o sea, yo lo formularía en estos términos. Si nos vamos a seguir moviendo, que ojalá nos sigamos moviendo, en un mundo que fundamentalmente se mueve a través de esa lógica globalista de interdependencia económica, en el que hay unos intereses económicos compartidos que hacen que los elementos geoestratégicos queden en segundo plano, es un poco la lógica a la que estamos hoy en día, no solo es que Europa no tenga futuro sin China, es que China no tiene futuro sin Europa. Es más, China, de hecho, no hubiese sido capaz de tener el presente que tiene sin Europa, sin Estados Unidos. O sea, es una cuestión de interdependencia. O sea, es decir, gracias por estar aquí cuando comentaba, ¿no?, el señor, ¿no?, esta idea de China tiene, digamos, atrapada, acogida, ¿no?, a Estados Unidos, porque tiene una parte importante, ¿no?, de la deuda. De hecho, más o menos es como un 20% total, como un 40% de la que está en manos extranjeras, ¿no? Pero es que eso es bidireccional. O sea, es decir, porque ciertamente es verdad que China tiene esa deuda, pero si China mañana vende de forma masiva esa deuda, también, digamos, la cotización del dólar cae y que como el 80-85% de las reservas chinas están en dólares. O sea, que el daño que se inflige China a sí misma también es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que entender un poco esas dinámicas. Es que al final es una interdependencia y si vemos esto meramente en términos de suma cero, un poco de estilo Guerra Fría, pues nos estamos perdiendo realmente, yo creo, cuál es la lógica de fondo que ahora mismo vertebra el orden internacional, ¿no?, en el que vivimos. O sea, que estas dinámicas son como más sexys. O sea, sí, ¿no?, cuando uno lo cuenta en términos de geopolítica, geoestrategia, tú ganas, tú pierdes. Y es verdad que hay elementos que están ahí. O sea, pues el caso de Europa del Este es muy evidente, ¿no?, la influencia rusa, la influencia europea, es muy evidente. Pero hay otras dinámicas de fondo que son muy relevantes en las relaciones internacionales de hoy en día, pues que a lo mejor no son tan atractivas, pero que son realmente las que están funcionando, ¿no?, y las que nos ayudan a entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, hablábamos de estas tres regiones, pero yo quería preguntarles a los ponentes, dentro de toda esta dinámica internacional en la que estamos hablando de que China no es nada sin Europa, Europa no es nada sin China, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con todo este movimiento? Yo quería preguntar, porque yo también barro para casa en este caso, América Latina, ¿cuál es el papel que cumple dentro de todo este mapa mundi, ¿no? Porque estamos hablando de muchas regiones, pero una de las fuertes es también América Latina. Pues mira, de nuevo, gracias también por esta pregunta. En el Real Instituto Elcano, de hecho, estamos elaborando un informe bastante ambicioso que, bueno, en inglés sería, ¿no?, Why Latin America Matters, ¿no?, ¿Por qué importa América Latina?, ¿no?, porque, bueno, estamos haciendo versión en español, pero nos interesa incluso más la versión en inglés, porque el problema es que América Latina está un poquito desenganchada de todas estas dinámicas que estamos planteando, pero no solo desde Europa, sino también desde Estados Unidos. O sea, quiero decir, el peso de América Latina a nivel geoestratégico, a nivel de cadenas de valor económicas, pues no es muy importante. Entonces, está un poquito fuera de todas estas grandes debates, ¿no? Eso, lógicamente, desde una óptica española es negativo porque, bueno, pues España, la vinculación a nivel relaciones entre personas, familiares, culturales, también económicas, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, lo cierto de Dios es que Latinoamérica está quedando, bueno, pues paulatinamente marginada de estos debates, porque incluso África, ¿no?, que durante décadas estuvo marginada, ¿no?, de estos debates por diferentes elementos que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con recursos de materias primas, que tienen que ver incluso con algunos nichos de crecimiento económico muy importantes, pues, bueno, genera un mayor interés, ¿no? Pero, digo, América Latina, lamentablemente, lo que está haciendo es quedarse fuera de foco, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿por qué pasa esto? Pues hay muchos motivos, pero yo creo que uno de ellos muy importante tiene que ver con el fracaso de los procesos de integración también en América Latina y con las diferencias que hay, o una parte muy importante de América Latina que no está enganchando a esa globalización, o que enganchó a la globalización de una manera muy fragmentaria, muy vinculada, pues, a los commodities, a las materias primas, ¿no?, sin
entrar realmente en las cadenas de valor, ¿no? Y esto les está dejando fuera. Y además, como geográficamente está en una posición, ¿no?, pues que no es excesivamente relevante para nadie, ¿no?, pues la dimensión geoestratégica tampoco la tienen, ¿no? No sé si, Nicolás, ¿quieres apuntar algo más? Bueno, con relación a América Latina y barriendo yo también para mi casa, ¿no?, para Rusia, digamos, ahí es interesante ver también la penetración de Rusia y lo que tiene que ver, esto explica también la relevancia que le dan a la versión en castellano de Russia Today, ¿no?, que esto en España a veces perdemos de vista, pero la utilización del castellano es lo que les da un valor añadido, la relevancia de que pueden entrar ahí en un mercado que para ellos es muy relevante políticamente. Utilizo la palabra mercado, pero realmente es una audiencia de relevancia política para ellos. Y esto explica una creciente afinidad también de mensajes y tratar, y que luego tiene un impacto muy directo aquí en España, de cómo se construye también la perspectiva sobre Rusia en España, ¿no? También a colación con lo que comentaba antes el señor, ¿no?, pues esta, la perspectiva que tenemos también en España de Rusia está muy construida también sobre nuestra, tiene básicamente que ver con la relación con Estados Unidos, ¿eh?, con digamos, percepciones negativas sobre Estados Unidos muy extendidas, y con nuestra relación histórica con América Latina, porque eso ha filtrado mucho la percepción también sobre Rusia. Por eso tenemos esta tendencia a ver a Rusia como contrapeso, como equilibrio, como Estados contra Estados Unidos, porque lo vemos en la clave del respaldo de Estados Unidos a dictaduras militares en América Latina, etcétera, etcétera. Pero insisto, esto nos dice cero sobre Rusia. De hecho, hay una serie de países que aquí en España son básicamente invisibles, que son todos los países que están entre Rusia y nosotros, prácticamente. O sea, si excluimos Alemania, Francia, Italia y poco más, aquí, por ejemplo, es muy, muy común siempre cuando se habla de Rusia, cuando hay una posición europea que es crítica o dura con respecto a Rusia, siempre se dice mucho, no, esto es cosa de los bálticos y los polacos, ¿no? Como ya están otra vez estos pesados. Pero bueno, realmente no es solo ellos, ¿no? También son los nórdicos. Esto nos debería hacer pensar, ¿no?, cuando Finlandia, Suecia y Noruega tienen un creciente consenso sobre el desafío tan profundo que representa la deriva que está tomando la Rusia actual. Y los nórdicos es interesante, porque los nórdicos son nuestro objeto de deseo y admiración, y en todos los debates políticos siempre decimos que queremos ser como los nórdicos, pues digamos, entonces tomémosles en serio también cuando hacen una valoración sobre su política regional. Y esto es, es decir, que no es solo Ucrania, no son solo los bálticos, también es Moldova, también son los nórdicos, también son una serie de países, ¿no? Y yo quería trasladar esa pregunta. ¿Siempre van a estar estos países mirando a Rusia, a China, a Asia? Bueno, el conflicto que tenemos en Ucrania, un punto importante también es que Ucrania no es una causa, sino que es más un síntoma y una consecuencia de una ruptura entre la Unión Europea o un choque de percepciones que ha ido alimentándose desde los años 90, que la crisis de Ucrania lo ha agravado, pero no es la causa. El problema venía de antes y cristaliza con Ucrania. Entonces, la crisis de Ucrania puede o bien congelarse en el Donbass o bien ir a peor. Están estos dos escenarios y hay elementos para, digamos, los dos. Ya veremos hacia dónde va. Pero lo que sí se va a mantener, porque siguen ahí, son los elementos que nos han llevado a tener este conflicto por Ucrania. Y esto se va a mantener. Y esto tiene que ver fundamentalmente, o la clave del asunto es la relación de Rusia con sus vecinos. Hasta que Moscú no sea capaz de relacionarse en condiciones de igualdad o no sea capaz de aceptar la existencia y soberanía real de sus países vecinos, este dilema se va a mantener. Mientras en Moscú se siga viendo hasta las antiguas repúblicas soviéticas, se lo sigue denominando como el extranjero cercano, que no es exactamente ni internacional ni doméstico, que es una cosa que está ambigua en el medio, este problema se mantendrá. Y se mantendrá, no será ni por la presencia de la OTAN, ni por la Unión Europea, ni por Estados Unidos. Se mantendrá porque en estos países están, han decidido que son o han adquirido su independencia y no dan ninguna muestra de querer renunciar a ella. Todo lo contrario. Y entonces son muy reacios, y eso es lo que explica por qué tratan de acercarse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Fundamentalmente por esto, porque ellos entienden la clave para garantizar su propia supervivencia y existencia como estados, porque perciben una amenaza existencial muy próxima. Entonces, mientras esta percepción de amenaza existencial no desaparezca, seguirán teniendo, es decir, el conflicto seguirá ahí porque el marco que lo explica seguirá vigente.
No sé si alguien tiene alguna cuestión, si no vamos a lanzar una pregunta para los tres invitados. Vamos a preguntar tanto a Rula, como a Nicolás, como a Mario. ¿Cómo viven desde la perspectiva de cada país al que representan en esta ponencia? ¿Cómo han vivido la situación que ha ocurrido con el Brexit? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo ven desde aquellos países, esas regiones? No sé, aprovechemos que mientras... sí, pero le está traduciendo a Rula. No sé si tú quieres comenzar, Mario. Sí. Bueno, en Asia... Sí, en Asia se ha seguido con cierta preocupación, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, ¿no? El presidente chino Xi Jinping, ¿no? El año anterior, que tuvo una visita bastante sonada, ¿no? en el Reino Unido, antes, ¿no? Del Brexit, él ya un poco públicamente incluso, ¿no? Se manifestó en contra de esta posibilidad, ¿no? Porque bueno, a China a nivel geoestratégico le interesa la idea de que la Unión Europea sea un actor fuerte, ¿eh? Un actor, digamos, con una cierta autonomía, porque ellos en ese sentido lo ven como un potencial contrapeso frente a Estados Unidos. Un poco lo que yo mencionaba antes, ¿no? Que los europeos no tenemos, en términos generales, no percibimos a China como una amenaza estratégica, mientras que Estados Unidos sí. Entonces, si la Unión Europea desarrolla, profundiza en una política exterior, digamos, común, coherente, pues eso a China le da margen de maniobra para intentar que... esas potenciales tensiones con Estados Unidos pues no movilicen a tantos actores, ¿no? A nivel internacional y no quedar tan aislada, ¿no? Entonces, a China a nivel estratégico le interesaba. Además, claro, lógicamente, en términos generales, una Europa o una Unión Europea sin el Reino Unido, pues de entrada, ¿no? Es visto como un actor menos relevante. Aunque yo insisto en mi análisis anterior, en términos de mercado, en términos militares, etcétera, nuestro problema no es de falta de capacidad. En sí, lo que nuestro problema es de falta de capacidad para articular eso políticamente, ¿no? Entonces, yo no acabo de tener... O sea, en otro contexto, yo creo que incluso, digo, el Brexit podría haber sido una oportunidad estratégica para profundizar dentro de la eurozona en algunos elementos, ¿no? Que nos harían más relevantes. Japón, que me parecía interesante, ¿no? Japón, de hecho, en la cumbre del G20, el gobierno japonés entregó una carta, ¿no? expresando un poco su preocupación por cómo el Brexit, ¿no? Pues podía afectar a las inversiones japonesas, ¿no? Y básicamente, bueno, pues pidiendo que esto del Brexit lo reconsiderasen los británicos y que si, bueno, no lo reconsideraban, que por lo menos la Unión Europea y el Reino Unido pues intentasen llegar a lo que se llama el soft Brexit, ¿no? O sea, un acuerdo que en términos económicos minimizase la relación. O sea, vamos, resumiendo, en Asia nadie da la bienvenida al Brexit, ¿no? Y que países que ya digo, ¿no? Ven como China y Japón, que hoy en día están enfrentados, ¿no? Por muchas cuestiones, pues ambos coinciden en mirar de forma negativa, ¿no? este Brexit. Pues en Rusia, al contrario, el Brexit ha sido saludado como una constatación de que la idea de que la Unión Europea es inevitable su descomposición y desaparición, ¿no? El Brexit es solo el primer paso en este proceso, ¿no? También es verdad que el Kremlin estuvo bastante prudente o poco explícito, lo cual fue llamativo porque en los últimos meses no destaca la diplomacia rusa por ser particularmente discreta o prudente en sus manifestaciones, pero con relación al Brexit sí que lo fue. Lo que sí sabemos, si podemos conocer su opinión, es a través de los medios rusos, que están, sobre todo las televisiones, directa o indirecta, pero firmemente bajo el control del Kremlin. Y ahí sí que el Brexit había un apoyo o una muestra muy evidente de simpatía y respaldo. Y como digo, a Nigel Farage ya le han ofrecido, según parece, su propio espacio en Russia Today. Pero esto es interesante porque al mismo tiempo, y Nigel Farage también ha dicho que Putin es un modelo y que etcétera, etcétera, si él sí es un gran líder, todo esto. Pero al mismo tiempo, Rusia también, en esto sí que fue muy explícita, también apoyaba a la independencia de Escocia. Es decir, esto está basado en la idea de tenemos una posición clara sobre determinados asuntos, sobre autodeterminación, independencia, secesiones, etc. No, todo aquello que debilite a aquellos que considero que en este momento son mis adversarios estratégicos es bienvenido. Y tanto desde estas manifestaciones se comentaba en 2011 como desde el Maidán, la idea es que la Unión Europea representa una amenaza existencial. En consecuencia, su desaparición es deseable desde la perspectiva del Kremlin. Estoy hablando del Kremlin siempre, digamos, de la comunidad estratégica rusa. Y, además, con relación a las sanciones que están haciendo bastante daño a Rusia, una de las consecuencias o uno de los elementos bastante o inesperados
a resultas de la crisis de Ucrania es la unidad europea en torno a las sanciones, cuya unidad es bastante frágil, pero se ha ido manteniendo, aunque hay que renovarlas cada 6 meses, pero lo cual siempre introduce realmente esta idea de que hay que renovarlas cada 6 meses debilita y hace que no puedan conseguir su objetivo, pero bueno, este es otro debate. Pero la idea es que cuanta más disensión y más débil sea la unidad europea, mejor. Porque políticas como las sanciones o cualquier otra no se podrá mantener. Y esto ha sido muy evidente, por ejemplo, la relación energética. A Moscú siempre le ha interesado, y esto es perfectamente legítimo, lidiar con cada uno de los Estados miembros. Porque es mucho más sencillo, si yo soy el único que vendo gas y ustedes son los que compran el gas, para mí es mucho más sencillo si yo lidio con cada uno de ustedes individualmente que si todos ustedes se ponen de acuerdo y me dicen, bueno, pues te vamos a pagar tanto o queremos este tipo, ¿no? Bueno, esto es bastante evidente, legítimo, en este caso evidentemente es legítimo que Moscú trate de maximizar o haya tratado de maximizar sus beneficios, pero es un reflejo de, también de lo que está comentando Mario. O sea, que desunidos somos mucho más débiles y la unión... Bueno, pues como los mosqueteros, digamos, hace la fuerza y desde luego multiplica las opciones de los europeos, pero es la incapacidad de articular una política común y posiciones comunes lo que debilita finalmente a los europeos en su conjunto. Vale, gracias, Nicolás. Preguntamos ahora a Rula. Okay, now the BRICS deal did not have a direct impact on people here. So most of the interest was, they looked at it as an illustration of Western democracy and its dynamics and how it worked. Many were impressed. They spoke a lot about how the people had a voice, how the people actually made their voices heard, and how they were able to affect the decisions, regardless if they approve or disapprove of how wise this decision was. So it was just another way of people looked and they saw people having a voice, I think. The other thing is they saw also things changing. They felt that, okay, if this is happening in Europe, it could happen in other places. But the interest was not more than that. It was just an illustration of the dynamics in Western democracies. It doesn't have a direct impact on the people here. Or at least it was not seen as such. Thank you, Rula. Bueno, no sé si... Yo quisiera hacer un par de preguntas aprovechando que has nombrado lo del Brexit. La otra vez leía al arquitecto del euro, a Othmar Ising, que fue 8 años economista jefe del Banco Central Europeo, unas declaraciones donde decía que su obra, el euro, iba a caer como castillo de naipes. O sea, que no era tanto si iba a resistir o no, sino cuándo iba a durar. O sea, yo, el Brexit, o por ejemplo lo que ha pasado con Valonia. O sea, que Europa no puede firmar un acuerdo con Canadá, no ya con Estados Unidos, con el TTIP o el que tiene con Japón. Y la imagen que eso puede dar de un país como Gran Bretaña que sale, el economista jefe, el arquitecto del euro que dice, que anuncia que va en la moneda, que quizás es la obra en términos de integración la más visible, o que no pueda firmar acuerdos comerciales, yo cuando me pongo a imaginar cómo lo verán esto desde fuera, no sé si nos tomarán en serio, no sé qué imagen proyectamos, pero me gustaría saber, o sea, porque igual se comenta mucho el Brexit, pero hay cosas ahí, y no solo está el Brexit, está por ejemplo la demografía. Europa es un continente viejo, comparando con China, con India. La gente no tiene los niveles de natalidad. Europa es un continente cada vez más endeudado, o sea, tiene elementos de desintegración, tiene elementos, gente que ha sido clave, fundamental en los procesos de integración que está dando a entender de que las alarmas están encendidas y que, utilizando el título de Europa como actor global, no digo que no nos tomen en serio, yo entiendo la reflexión que decía que tiene potencial, si hay voluntad para integrar, etcétera, pero tiene, desde mi punto de vista, indicativos que vienen a decir que su peso va a ir decreciendo y que
van a ser explotadas esas posibilidades. Has puesto el ejemplo del gas, pero incluso China también le interesan ciertas relaciones bilaterales. O sea, el club se hace más débil, el club es cada vez más viejo, su moneda, hasta el que la fundó, o sea, acaba de decir que va a caer como, o puede caer, que tiene elementos, ¿no? Que el modo de funcionamiento no puede ir saltando de una crisis y a otra y gestionarlo. Entonces, me gustaría saber, más allá del Brexit, o sea, cuando nosotros abrimos la mirada para ver al este, me imagino los vecinos del este miran a Europa y yo no sé la seriedad, no digo que nos toman por el pito, no sé, no estoy diciendo, o sea, no quiero llevarlo a la caricatura, pero que hay elementos para decir que cada vez pintan menos, que se han creído, si tuvieron su siglo de oro, el siglo XIX, el siglo XX fue el de los americanos y el siglo XXI se dice que será el de los chinos, pero que el camino hacia la irrelevancia, hacia que los niveles de bienestar que han conocido los europeos, pues no digo que van a implosionar, pero que hay elementos, no sé, me gustaría saber cómo, cuando se abre la ventana, ponérmela en cómo nos ven los vecinos. Y luego la segunda reflexión ya, a mí, no sé, no me gusta mucho Putin, pero tampoco Erdogan, y tampoco Orbán, y tampoco Kaczynski, y tampoco Berlusconi, y tampoco Trump, y tampoco, o sea, quiero decir, me da la sensación que en estos tiempos donde lo más atrevido es no hacer ningún pronóstico, donde estamos hablando del antropoceno, o sea, ya no de relaciones geoestratégicas, sino como el planeta que ha cambiado de era geológica por la huella que deja el ser humano, que hemos pasado el Holoceno en 11.000 años y que, o sea, hay debates de ya existenciales como planeta. Yo no me gusta, pero me da la sensación de que en estos tiempos de zozobra, de que incluso aquí en bolsa ha subido los liderazgos fuertes, o sea, yo miro el mundo y veo Japón y el cambio constitucional, veo Filipinas, veo China, veo Rusia, veo muchos países europeos. Y en tiempos de crisis aquí es puño de hierro, se valora más, se vota más aquellos que dan fuerza, aquellos que... Entonces, lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no?, de contrapoderes, de que se controlan legislativos y tal, me da la sensación de que hemos entrado en una era que la dinámica, y no digo que sea copiar el modelo chino, no, pero yo veo Turquía, veo... Y aquí los liderazgos que se vienen imponiendo no son los que ha estado normativamente o como espíritu exportando Europa. Los de, o sea, son más ciertos liderazgos de mano dura, de férreos, y son los que la gente vota en mogollón de países, ¿no? Entonces, me gustaría saber esos liderazgos que han tenido los chinos, que hoy celebraban el plenario del Comité Central para preparar y tal, y los rusos a otro nivel. No digo que sean ellos ahora los exportadores, pero que en cierta medida, y veo un montón de... Me es igual Hungría, me es igual Polonia, me es igual Turquía, o sea, cada uno con sus diferencias, pero hay algo que igual la historia no se repite, pero como en los berchos que cantamos los vascos, la rima sí suena. Y hay algo que rima, que viene rimando y que quizás es la música que vamos a tener en los próximos años. Dejamos a Rula. Sí, porque sí. Yes, I think people do see Europe as a fading power, but still powerful. And they know that it still plays a major role, even here in the Arab countries and in the Middle East. They still have some leverage, they still have some influence. Now, the perception is that it has lost its ability to decide on its own, and that in most of the cases, especially when it comes to the Middle East, it's mostly following the US lead, and that even when there's a disagreement on different approaches on specific issues, still the US leads and Europe would only tag along. It doesn't mean that they feel it's irrelevant, because they are relevant, and there is a lot of aid that the Europeans have poured in the past few years in different sectors. So people think that with that leverage, they should be able to do more in order to influence the leadership in the Arab countries, in order to hold them more accountable. But yes, it's a fading power in many people's eyes.
Nicolás. Sí, pues comparto mucho de tu reflexión en cuanto a la proyección de cómo se proyecta la Unión, ¿no? Evidentemente se proyecta como un actor políticamente muy débil, pero esto ya venía de antes de la crisis. Y tiene que ver, ahí el problema no está ni en China, ni en Japón, ni en Rusia, ni en Filipinas, tiene que ver en cómo se gestiona la propia acción exterior de la UE. Normalmente en todos los países es la UE llega con algo, pero después son los Estados miembros, cada uno de ellos, los que ofrecen o los buenos negocios, o las palmaditas, la visibilidad política, etc. Entonces, cada uno de los países con los que se relaciona la UE ya saben que a la hora de hacer negocios, particularmente el tema de los negocios, con quien tienen que tratar es con Alemania, o con Francia, o con Italia, o con quien sea. Y esto evidentemente acaba de debilitar a la Unión y va reduciendo su peso político. Al mismo tiempo, a nadie se le escapa que la política exterior de la Unión es el mínimo común denominador o la búsqueda de aquello que sea lo suficientemente ambiguo como para que nadie esté suficientemente en contra. Entonces, claro, el peso de aunque tengamos una figura, ¿no?, el alta representante Mogherini, bueno, pero su capacidad real para influir en políticas, etcétera, pues bueno, tiene las limitaciones que finalmente es los Estados miembros. En el caso de Ucrania, pues ha sido evidente. Es fundamentalmente Alemania, y si ha pedido, y si la Merkel ha querido que siempre le acompañara a Hollande, era un poco para que no pareciera que iba solo a Alemania. O sea, que era un poco más eso que para llevar un apoyo, no lo pondré en otros términos. Pero lo único que discrepo un poco con tu reflexión es, o lo que veo en tu reflexión un poco, es también mucho nuestra tendencia al autoflagelo de los europeos. Porque aquí creo que no es tanto un declive de Europa, porque además, si nos ponemos a ver Europa, realmente es que al final parece que Europa está en declive desde el siglo XVI. O sea, es que empieza a ver y siempre es la misma historia. La decadencia, etcétera, ¿no? Y la vitalidad de los otros frente a nuestra propia decadencia. Yo creo aquí, coincido plenamente con lo que comentaba antes Mario, no es un problema de falta de capacidad, sino de falta de voluntad política o dificultad para articular esta voluntad política de una forma clara, ¿no? Porque, por ejemplo, Brexit. Brexit evidentemente es un fracaso, y básicamente en Londres se están lamentando por el tiro en el pie, porque finalmente es Escocia y los londinenses han votado por Remain, y las áreas más, ¿cómo llamarlo?, menos metropolitanas son las que han votado por el Brexit, ¿no? Aquellos además que generacionalmente tampoco van a vivir ni siquiera sea lo bueno o lo malo que pueda traer el Brexit. Evidentemente una lectura es esta, ¿no?, la posible descomposición de la UE. Pero también hay una segunda lectura sobre el Brexit, y es que el nivel de integración es tan enorme, es tan densa esta red que hemos tejido, que ahora no está claro cómo se puede hacer el Brexit. Porque por mucho que la primera ministra haya dicho Brexit means Brexit, bueno, sí, significa eso, pero a ver cómo se articula. Porque finalmente, además, es lo comentaba antes Mario, el soft Brexit es no hacernos daños unos a otros, porque nuestra independencia es tan grande que realmente es que no tiene sentido. Y esto conecta también con tu segunda reflexión que comparto, y que tiene que ver con la irracionalidad o emocionalidad y esta apuesta por la imagen del mito del hombre fuerte o del puño de hierro en este tipo de situaciones, ¿no? Desde el punto de vista racional, estaba claro que el Brexit no tiene, aporta elementos negativos. Desde el punto de vista racional y desde el punto de vista económico, es muy difícil argumentar las bondades del Brexit. Y el propio Farage, pues bueno, 3 días después de la votación ya dijo que, bueno, sí, las cifras me las había sacado de la manga, pero bueno, ahora que ya hemos votado, pues bueno, sigamos adelante con el tiro en el pie, ¿no? Y evidentemente esto hay una tendencia global, o al menos muy evidente en el mundo occidental. Trump es un reflejo, Erdogan, Putin, Le Pen y otros, Orbán clarísimamente, y Putin de esto está tratando de sacar provecho. Evidentemente él no ha creado la ola, la tendencia está ahí, escapa al control de una sola persona, pero él sí está tratando de sacar provecho de esto. Su apuesta clarísimamente en Francia es a Marine Le Pen. Y si no, Sarkozy, que ya veremos si es el candidato o no de los conservadores franceses. Pero evidentemente está ahí. Y si esta ola cristaliza y no es algo más coyuntural relacionado con la crisis, esto tiene que ver también con lo que comentaba antes Mario, de que las clases medias o medias bajas europea y americana, o norteamericana, perdón, se sientan perjudicadas por la globalización o no se sientan en el bando de los ganadores, votan a opciones que pueden poner en peligro al proceso de construcción europea. Y desde la perspectiva española, si la Unión Europea fracasa como proyecto, es muy mala noticia. Porque yo creo que uno de los pocos consensos que sí que sigue habiendo en España o Estado español es que la Unión Europea como tal es una solución. Nos
vamos allí y nos integramos con los europeos y es bueno en general para todos. Por lo tanto, esa corriente o esa tendencia, creo que desde aquí tenemos que verla con preocupación, pero evidentemente está ahí, es un problema y un desafío de primera magnitud. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Mario, ¿alguna última reflexión que quieras hacer? Sí, me imagino que toda la gente que está aquí está ya, bueno, pues no con ganas de irse, pero vemos que se levantan, entonces no vamos a alargar más. Vamos a agradecer a los tres invitados que han estado esta tarde con nosotros y recordarles, aquí en los asientos tienen también las próximas intervenciones, las próximas conferencias que van a ser en los próximos días. El 8 de noviembre va a haber una sobre la Europa cosmopolita, democratizando los retos comunes en Bilbao. Y después, el 22 de noviembre y el 24, aquí en el Museo San Telmo, la misma conferencia, pero esperemos verles aquí, como no, no se vayan hasta Pamplona, vengan aquí, que aquí les vamos a esperar. Privacidad y control. Bueno, esker gasko, aldez aurretik, zuen guztien presentziagatik, plazerra honi bat izan da, ha sido un gran placer tenerles aquí a todos ustedes, también, como no, a nuestros tres invitados, Rula, desde Jordania, Nicolás y Mario, muchísimas gracias, mila esker, hemen izategatik, y hasta la próxima. Mila esker zuei, bai.